Vale. Bueno, pues empezamos. Como he dicho, veis el Arduino Day. Esta es la edición, vamos, yo creo que es la edición aquí en talleres. Yo creo que el primer Arduino Day lo hicimos hace mucho, mucho tiempo. De hecho, yo creo que lo tenemos por aquí. No sé si fue el 2015, 2016. De hecho, los tengo por aquí. El recopilatorio de los últimos Arduino Day 2016. Este fue el primer Arduino Day que hicimos en La Rioja. De hecho, ahí tenemos lo que hicimos. Y este año, el año pasado, yo también hice, aunque lo cancelamos, teníamos uno preparado y lo cancelamos, pero yo hice un directo, la primera vez que hacía directo por YouTube. Y aquí está, esto es lo que hicimos el primer año. Muy bien, el 2016. Pero estamos en 2021, todavía con la pandemia, así que lo que vamos a hacer es, voy a hacer cosas. El año pasado también hice una cosa, hice un directo, pero además este año en La Rioja, además de hacer esto un poco, que lo hago yo un poco por mi cuenta, porque vamos a hacer junto con el UR Maker de la Universidad de La Rioja más gente, por si queréis saberlo, en Twitter lo pongo aquí, Twitter, ahí está, ahora, ahí está, por si queréis vamos a hacer un taller de robots de sumo, así que todavía os podéis inscribir aquí en Twitter, buscáis UR Maker y veréis que vamos a hacer un taller de sumo. Aquí estás, URMaker, vas aquí a área-URMaker, aquí tenéis lo que vamos a hacer para el Arduino Day, aunque no el día oficial que es hoy, donde de hecho ahora mismo está también el streaming oficial de Arduino, que he empezado a ver un poquito, pero luego lo veré lo que graben. Pues el taller de sumo, si queréis inscribiros, aquí está, ¿vale? Toda la información. Va a ser en los días 17, 24 de abril y el 8 de mayo. El 17 de abril haremos el ensamblaje, la prueba de los robots, online todo. El 24 de abril haremos un taller, con cómo programar el robot, ¿vale? Con Scratch, realmente con MBlock. Y el sábado 8 haremos una competición de robots también online. Así que eso es lo que haremos también, así que nos veremos. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Arduino Day hoy? Pues vamos a hacer un control de accesos usando el típico kit. Aquí lo tenéis, el típico kit de Arduino que muchos tendréis en casa, que compras en AliExpress, vale unos 20 euros más o menos. Pues lo que vamos a hacer es un control de accesos, un pequeño proyecto, y lo vamos a documentar, muy importante. Al final, en todos estos proyectos open, do it yourself, hazlo tú mismo, o proyectos maker, es muy importante documentarlo, ¿vale? ¿Para qué? Para ti mismo, para quien quiera pueda recogerlo, pueda hacerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño control de accesos. Todo esto viene ¿de qué? De que si estáis empezando con Arduino o no conocéis mucho, hemos hecho un taller que acabó el jueves pasado. Es un taller de 6 horas con el UR Maker. Aquí lo tenéis. Bueno, toda esta documentación la tenéis en aprendiendoarduino.com. En talleres, Arduino Day 2021 es lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver. Realmente no hay mucho. O sea, realmente toda la documentación va a estar en GitHub. Ya lo veremos. Y hemos hecho un taller de 6 horas donde podéis ver los vídeos o sea, 3 sesiones de 2 horas con este kit de iniciación. Aquí veis los puntos. Este vídeo lo he subido, pero aquí hay un error, luego ya lo corregiré. Así que este es un complemento, es decir, vamos a coger varios elementos de los que no nos dio tiempo a ver en el curso y los vamos a ver ahora, vamos a vender y vamos a unirlo todo para hacer un proyecto, un control de accesos. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Control de accesos. ¿Qué material vamos a usar? Bueno, pues material, pues lo voy a poner en grande para que lo veáis. Material que vamos a usar. Vale, lo primero, un Arduino Uno. Vamos a cogerlo. Vale, aquí tenéis. Arduino Uno, Arduino Uno original, además, ¿vale? Apoyando, obviamente, al proyecto de Arduino. Lo segundo, un lector de tarjetas RFID. Este es el típico que viene con los kits, que es un lector de tarjetas RFID. Te viene siempre este lector. Ya veis que le he soldado, normalmente viene sin soldar con estos pines. Yo ya se lo he soldado. Normalmente viene con... Vamos a ver, que hay un montón de cosas. Luego limpiaré. Vienen varias tarjetas, bueno, una tarjeta y varios tokens, bueno, más que tokens, estos son, los voy a dejar ahí para que los veáis, y varios tags, no tokens, son tags, y algunas tags por aquí, ¿de acuerdo? Así que, venga, yo lo voy sacando y luego lo ponemos, se ha caído, vale, y luego lo ponemos todo encima para que lo veáis bien. ¿Qué más vamos a hacer? Vale, con esto vamos a controlar los accesos, vamos a leer tarjetas, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con esto? Además vamos a meter un pequeño, y es leer una botonera, leer un pin, es decir, además de que cuando alguien va a acceder a un... ¿Esto para qué podría usarse? Para acceder, por ejemplo, a una puerta, ¿no? A una sala, a una habitación. También, por ejemplo, podría ser para una máquina de vending, por ejemplo. Imaginamos una máquina de vending, pasas tu tarjeta y luego tecleas un código para sacar. O incluso te puedes hacer una caja impresa en 3D con un pestillo que va a abrir y cerrar y solo vas a poder hacer pasando tarjeta y metiendo un código secreto, un PIN, para darle más seguridad. Bueno, y además, pues un poco para aprender, ¿no? Darle un poco más de complejidad. Un teclado, vale, ya tenemos, vale, obviamente una pantalla, en este caso es una pantalla LCD de 16×2, de 16 columnas por 2, o sea, 16 columnas, bueno, 16 caracteres por 2 filas, en este caso I2C, llevo aquí la mochila I2C. Y por último vamos a usar un motor, el típico motor paso a paso, este es el 28BYJ, que es el que vamos a accionar para abrir o cerrar la puerta o el pestillo, lo que hagamos. Esto mismo se puede hacer más sencillo con un relé, ¿vale? Con un relé activando algo, pero yo creo que mecánicamente, o incluso con un servo que tengo por aquí, no sé dónde tengo, o con un servo se podría hacer, ¿vale? Pero yo creo que esto es más robusto, pero bueno, da igual, se puede hacer exactamente igual con un servo, que también viene en este kit. Así que tengo, ahí me falta el driver, ¿dónde está el driver? Aquí está, obviamente, el motor para moverlo, y con Arduino necesito este driver, ¿vale? El ULN 2003, si no me equivoco, que es un, exactamente, que es un puente H, ¿vale? Y con eso vamos a hacerlo. Así que voy a limpiar esto. Bueno, necesitaremos un montón de jumpers, de cables, que los tengo por aquí, obviamente, los dejaré por aquí para ir conectándolo. Y una protoboard. Voy a usar la pequeña, a ver si me da, que yo creo que sí me dará, con la pequeña y no la grande, y así. Así que vamos a poner todo el material que vamos a usar para hacer nuestro control de accesos. Por un lado, la parte importante, el Arduino Uno, a ver que se vea bien, Arduino Uno, la protoboard, nuestro lector de tarjetas, nuestro keypad, ¿vale? Teclado, keypad, ¿vale? La pantalla, ¿vale? La pantalla LCD, el motor, paso a paso, y el driver, y ya está. Ah, bueno, y por supuesto aquí las tarjetas, creo que se verá, a ver, no, se ven por aquí abajo, bueno, por aquí abajo, así, y se ven. Y con esto, voy a recoger esto, ¿vale? Eso es el material que vamos a usar, ¿de acuerdo? De hecho, la lista de materiales la vamos a ver ahora, así que no hay problema. Y luego, por supuesto, un montón de cables. Aquí me he pasado, este cable no nos hace falta, así que lo quito, a ver qué más cables. Vale, este cable no me hace falta. Lo guardo en su caja, un poco de orden, importante. Vale, bueno, pues ese es el material que vamos a usar, que ahí lo veis, un montón, pero vamos a ir retirando, vamos a ir paso por paso. Vale, un montón. Vale, igual lo voy dejando aquí, y así que se vea un poco, y vamos al grano. Bueno, muy famous, big follows, hay spam y todo. Bueno, bien. By followers plans, vale, estoy viendo ahí el mensaje. Vale, Importante documentar todo. Bueno, ya habéis visto aquí, tenemos aquí la lista, lo veis aquí, os lo he puesto. Acordados, cursos, perdón, talleres, Arduino Day 2021, veremos un control de accesos, Arduino Uno, lector de tarjetas, el teclado, la pantalla y el motor paso a paso. Vale. ¿Qué es lo primero? Lo primero es aprender a manejar cada uno de los elementos de forma individual, fundamental. Vamos a aprender a manejar individualmente y luego todo eso lo uniremos. Vale. Además de eso, todo esto lo estoy documentando, ¿dónde? Pues ya he hecho un pequeño previo en GitHub, ¿vale? Todo lo GitHub J Crespo, el enlace creo que lo he puesto por aquí, bueno, no sé para qué lo busco, si lo he puesto aquí, repositorio de documentación, ahí lo tenéis. Y de hecho lo vamos a ir documentando sobre la marcha, ¿vale? Aquí está documentado, control de accesos, sencillo, de hecho está un poco lío, luego ya lo ordenaré, ¿de acuerdo? Es un control de accesos, lo mismo, ya veis, así que lo tenemos aquí, todo esto que en la página web lo tenemos, ¿vale? En la lista. Vamos a documentar, ¿qué vamos a documentar? Vamos a poner todo, el esquema, de conexiones y el diagrama de bloques, importante, es decir, vamos a hacerlo bien, vamos a documentarlo para poder utilizarlo. Bien, pues... y... el diagrama de bloque, es decir, a la hora de documentar voy a todo el repositorio con todo el código que vamos a usar, lo vamos a tener aquí en GitHub, en el enlace que os he puesto aquí. El Fritzing luego lo pegaremos para que se vea con las conexiones, que lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. Y ahí nos queda el diagrama de bloques, que ya he empezado, ya he hecho un pequeño boceto, ¿vale? Diagrama de bloques, en este caso he usado Lucidchart, es una aplicación online para hacer diagramas de bloques. Así que, bueno, ya lo veis. Yo creo que vamos a empezar por esto, que es lo más importante, es decir, vamos a ver qué es lo que queremos hacer y vamos a hacerlo, ¿vale? Y entonces vamos a sacar. Entonces, ya veis que lo primero que he hecho es, este es el diagrama de bloques que va a seguir nuestro programa de control de accesos. Lo primero, el setup de Arduino, ¿vale? Pues bueno, ya lo iremos completando, ¿vale? Pero simplemente setup, inicializa los elementos, muestra en pantalla. De hecho, esto que veis aquí, luego lo vais a poder leer y utilizar si queréis, reutilizar, porque lo he compartido y el enlace lo he puesto aquí en GitHub, ¿vale? De hecho, no lo he subido, pero lo he puesto en el README, lo he puesto, ¿vale? Y luego lo pondremos, que lo subiremos todo a medida que vayamos haciendo cosas, lo voy a ir subiendo. Vale, pues este es el diagrama de bloques que vamos a usar. Lo primero, setup, pues vamos a inicializarlo y lo que vamos a hacer es leer, va a estar continuamente leyendo una tarjeta, va a leer la tarjeta RFID con el... ¡Ay! Estoy hablando y no estáis viendo la pantalla. ¡Buf! Lo de siempre me pasa. Nada, vamos a ponerlo ahí. Ahora. Sí, lo acabo de ver. ¡Joder, lo siento! Venga, repito, me pasa. Ahora sí. Y eso que tengo la pantalla aquí. Ahora, venga, va. Repito. Rápidamente. Vamos a hacer... con estos cuatro elementos, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿vale? Para las tarjetas es un elemento adicional, ¿vale? Con estos elementos que veis aquí vamos a hacer ese control de accesos. Vamos a documentarlo. ¿Dónde? En GitHub. Aquí lo tenéis, ¿vale? Simplemente ya veis el enlace a GitHub Crespo control acceso sencillo Arduino. Ahí tenéis el control de accesos con todo el código y la documentación. Vamos a documentar por una parte con Fritzing, vamos a hacer todo el conexionado y por otro lado el diagrama de bloques lo vamos a hacer con Lucidchart, una aplicación online, es Lucidchart, lucidchart.com, hay una versión gratuita suficiente, ¿vale? Para hacer estas cosillas es suficiente. Sería el equivalente a un Visio, pero también hay otras aplicaciones como Draw.io. Pero bueno, esta es fácil, hay muchas. No sé por qué. Ah, vale, está. Vale. Así que este es el esquema que vamos a hacer. Y lo que, vale. Lo primero, el setup, ahí lo veis. El setup es, vamos a inicializar nuestros elementos, ¿vale? Lo típico, hay que decir nada. Luego siguientes, vamos a leer la tarjeta RFID con el modulito este que veis, ¿vale? Que tenemos aquí. Ahí está. Y vamos a decir, vale, ¿tarjeta detectada? No, pues va a estar continuamente esperando una tarjeta, no va a hacer nada más que esperando una tarjeta. En el momento que detecte una tarjeta, ¿vale? Vamos a preguntar, ¿es conocido? ¿Es usuario conocido? Podemos poner usuario conocido o es usuario conocido, en lugar de usuario voy a poner UID, UID, que es el identificador de esa tarjeta. Vale. Esto lo voy a poner un poco más pequeño para que se vea bien. 9, 8. A ver, si no me lo coge. A ver, 9, 10, 9 y 8. Ahí está. Es usuario UID conocido. Es decir, ¿esta tarjeta la tengo reconocida? Sí o no. ¿Que no está? Pues vamos a mandar un mensaje por la pantalla de error. Le vamos a decir no y ya está. Que sí es una de las tarjetas que yo tengo guardadas. Lo que vamos a hacer es mostrar por la pantalla el usuario y le diremos introduce el PIN. ¿El PIN es correcto? No. ¿Que sí es correcto? Pues ¿qué vamos a hacer si es correcto? Pues directamente, a ver si lo voy a poner, si sí es correcto, directamente lo que voy a hacer es abrir, cojo este aquí y puedo hacer un zoom menos, vamos a ver, igual no me va a caber y creo que lo veréis, se queda pequeño. De hecho lo voy a hacer un poco más pequeño todo. Vamos a ver cómo lo hago más pequeño. Venga, lo vamos a poner un poquito por aquí. Lo voy a hacer más que más pequeño. Lo voy a poner. Lo voy a ordenar un poco. ¿De acuerdo? Así. Es tarjeta. Esto es el setup. Tarjeta conocida. Es un usuario conocido. Sí. Muestra, aquí voy a hacer la muestra por pantalla, vamos a ver que quede bien, muestra el nombre de usuario, luego hay más cosas que tener en cuenta, pero ¿es el usuario, es el PIN correcto? Sí, no. En este caso aquí ya ponemos el proceso que sería abrir puerta o abrir, vamos a poner abrir, abrir, de hecho lo que voy a hacer es, voy a ponerlo aquí, es decir sí, qué feo queda esto. Vamos a hacerlo aquí, abrir, aquí, ahí está, le digo que sí, en el caso de que sea correcto el PIN, yes, o sí. Abre, muestra error y aquí lo que voy a hacer es poner otro muestra, voy a poner por ejemplo muestra estado puerta por ejemplo, ¿vale? Es decir, cuando abro o cierro, ahí está, vale, y lo uno y directamente abro la puerta, espero a que cierre y directamente vuelvo otra vez al, ahí está, así que es, lo veis, ¿no? Perfecto, ahí está, ese sería simplificado, luego si no ya lo iremos ampliando, ¿vale? Lo iremos mejorando porque hay más cosas, por ejemplo, a la hora de coger el pin podemos... si tardas mucho directamente muestra a la hora del pin, ahí se me hace un segundo, aquí cierro, a ver qué le pasa a esto, aquí algo ha hecho, lo borro, vale, ya está este y cierro este, vale, lo guardo file save, es más, luego todo esto, mira, es que esto queda, vale, espera, como que no queda alineado, soy un poco maniático con esto, así que hay que quedar recto, si no queda muy feo, a ver, mira, si es que además puedo subir hacia arriba, joder, estaba aquí, ahí está, ahora sí, vale, así que lo guardo y luego, pues bueno, y voy a hacer una cosa, directamente lo voy a exportar, file export, lo voy a exportar como una imagen para luego ponerlo directamente, para luego documentarlo, ¿vale? Entonces PNG... y lo voy a exportar en download y lo voy a copiar al repositorio que tengo local. Vale, venga, control acceso PNG, control sencillo, guardar. Vale, de hecho, pues ya lo tengo aquí. Quito esto, que me interesa, y abro esto, ¿vale? Así que ya veis que yo tengo el PNG, aquí está. Y como estamos documentando, pues yo lo que estoy haciendo en el readme.md, para los que no lo sepáis, el readme.md es el fichero que ponemos en los repositorios de GitHub que lees en formato Markdown, por si, ¿vale? Para poder, entonces lo abro y ya tengo aquí mi fichero, lo voy a abrir con Visual Studio para editarlo, porque entonces el formato Markdown es un tipo de formato para poder escribir texto. Así que, de hecho, vale, aquí veis, este es el formato y eso es lo que veis en GitHub, allí, esto con los enlaces y todo esto, con las imágenes. Y de hecho, voy a poner aquí una cosa, voy a poner diagrama de bloques, y le voy a poner la imagen, que simplemente es este formato, que será diagrama de bloques, diagrama, y luego le digo la imagen se llama, a ver cómo se llama el fichero, directamente apunto y directamente me lo va a, el fichero se llama control de acceso PNG, ahí está, control Arduino, control accesos, pero no lo quiero llamar así, lo quiero llamar diagrama, bloques, vale, es que aquí tengo diagrama, bloques, tengo varios diagramas de bloques aquí, menudo lío que tengo, vale, pero este es el último bueno, sí, vale, entonces, voy a, no, pero esto es en formato SVG, vale, nada, es que luego lo ordenaré, que esto es un follón. Este lo borro y le voy a poner el nombre que me gusta, que es este, control V, ahí está. Se llama así, control C, se llama diagrama bloques, así que directamente le digo el nombre, y igual no se lo come porque tiene espacios, ahora lo arreglamos, y bloques. Para poder visualizar el formato, ahí lo veis, tiene aquí, y no me lo enseña porque tendrá aquí alguna. Le voy a poner unos guiones y ya está. Bueno, vamos a ir al grano, pero bueno, la verdad es que la parte siempre se pierde a veces mucho tiempo en la parte de documentar, pero creo que es muy importante y más en este tipo, primero para aprender y segundo para todos las cosas que hagamos makers, ¿vale? A ver. Yo creo que lo voy a guardar, archivo guardar. Igual me he equivocado en alguna, en alguna. Que me falta, a ver qué me falta. Vale. Yo creo que no me falta nada, pero... Diagrama bloques. A ver, y... No, no quiero eso. A ver si ya me sale la imagen. De hecho, me debe... No, pues no quiere salir. Luego la arreglaré. Diagrama bloques.png. Vale, pues oye, si no quieres funcionar... Luego... De hecho, la idea es que, como veis esta imagen, ya veis esta imagen, como la he puesto, materiales, aparece aquí la imagen. Que me falta el guión bajo aquí. Ahora sí que sí. Y no quiere salir. Vale, archivo, guardar. Bueno, cosas de Markdown que tampoco... Vamos a ver si consigo, en un segundo coger exactamente el punto .png. A ver si lo consigo ahora, control V. Vale, ya sé lo que está pasando. Vale, es una tontería como siempre, porque aquí... Le tengo que poner el guión que me falta y ya está. Ahora sí que va a funcionar, ¿eh? Seguro, seguro. Nada, simplemente que veáis que... Venga, ahora sí, ¿eh? Venga. Pues no. Punto PNG. Ahora, venga, ahora sí, ya está. Joder, ya le cuesta un poco. Vale, igual lo veis muy pequeño. Voy a hacer un poco más grande. Este es el código, que lo podéis ver, control más... De hecho, se ve pequeñito y se ve... Bueno, no, yo creo que si lo ampliáis se verá bien. Bueno, ya veis, ¿no? Es decir, ya aparece. Este es... Y luego lo voy cambiando. Es más, ahora mismo, si lo quiero subir a GitHub, directamente lo voy a subir, ¿vale? Lo actualizo, diagramas, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Lo subo a un commit. Diagrama bloques. Diagrama de bloques. Bueno, pues ya tenemos la idea de lo que vamos a hacer. De hecho, ya veis, simplemente vía Git estoy actualizando el repositorio, y ahora si actualizáis el repositorio vosotros, directamente ya lo he actualizado. Ya se ve el diagrama de bloques y se ve toda la documentación, ¿vale? Luego esto se puede formatear para hacer más pequeño. Pero ya lo tenéis, es decir, ahora mismo ya acabo de sincronizar mi directorio, mi directorio de trabajo con GitHub, y ya lo podéis ver vosotros, ¿vale? De hecho, el readme.md, si lo veis, pues ahí tenéis el readme, o si lo queréis ver en raw, en crudo, pues veis, es lo que... Aquí está, esta es la parte de diagrama de bloques que he añadido. Vale. Markdown. Estas Markdown es esto, por si Markdown. Este es el formato. Es un lenguaje de marcado ligero. Eso, ¿vale? Entonces buscáis y ahí lo tendréis. Bien, bueno, pues ya tengo la idea, ya sé lo que quiero hacer. Vamos a empezar a programar, que para eso hemos venido, o hemos venido a manejar Arduino. Pues me voy a Arduino y abro el IDE de Arduino. Voy a usar el IDE nuevo. Si me da problemas, iremos al viejo. Es decir, el IDE nuevo quiere decir es la versión 2.0. Ayer me instalé la versión 4 y funciona bastante mejor que la versión, o sea, la beta 4 funciona bastante mejor que la beta 3. Bien, pues venga, pues vamos a hacerlo. Como he puesto aquí, vamos a ir viendo paso a paso. El primero, vamos a hacer funcionar nuestro lector de tarjetas. El lector de tarjetas. Aquí os he dejado un enlace sencillo de cómo usar el lector de tarjetas. Vale, bueno, es un lector de tarjetas RFID, es el módulo RC522 y súper barato, lo encontráis. Esto es capaz de leer las tarjetas MyFair Classic y esta es la conexión, ¿vale? Usa el bus SPI para conectarlo, y estos son los pines. En este caso va a 3,3 voltios, no a 5 voltios, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a hacerlo. Vale, entonces, ¿qué me queda? Pues para hacerlo he hecho una cosa, y es en Fritzing. He preparado, ahí veis, en Fritzing, he preparado el programa, ya lo tengo todo preparado. Esto... En Fritzing lo he dejado todo preparado. Uf, no. Aquí está, he puesto aquí el Discord. Vale. Ya lo he dejado todo preparado. ¿Dónde está este documento de Fritzing? Lo mismo, lo tenéis en GitHub. Ahora mismo en GitHub tenéis esquema de control de accesos.fzz. De hecho, luego lo exportaré a una imagen y lo pondré también en el Markdown. Y... tengo las partes. Estas partes, Fritzing tiene muchos elementos, pero no tiene todos. Entonces yo lo que he añadido son todas esas, el keypad las he buscado y las he puesto. Directamente te las importas y ya puedes usarlas. Así que vamos a hacer el Fritzing. Vale, entonces estos son los elementos. Tengo aquí el elemento, todos los elementos que vamos a usar, lo mismo para documentarlo. Y aquí tenemos el RFID y aquí el Arduino. A ver si no se monta mucho lío. Y un zoom más. Y estas son las conexiones que vamos a hacer. Vale. Se ve muy, muy pequeñito. Luego, si no, las haré. Ahí está. Vale, ahí y ahí. Así que vamos a buscarlas, las conexiones. Vale, entonces el pin 10 va al SDA. Pin 10 va al SDA. Pues me voy al SDA. Es que las veo súper pequeño. Voy a hacerle un zoom más. Aquí, aquí está. Y además es que está al revés, así que le voy a dar la vuelta para que se vea mejor. Ahora, aunque se vea al revés, aquí veis el SDA. El SDA va al pin 10, vale, al momento... Luego lo dejaré mejor, un poco más... El siguiente, el pin 13 al SCK, el pin 13, me lo voy a ir, vamos a bajar un poco esto, aquí y aquí, así. El pin 13 así, ¿veis? Así. Luego queda mejor, el pin 13 al SCK, así que me lo pongo aquí al pin 13, aquí simplemente lo veis, luego pincháis encima de uno, te crea un punto... Y directamente aquí, y aquí me crea otro punto, clic, ahí donde viene ese simbolito que es como una V invertida. Siguiente, y luego lo haremos físicamente, el 11 y el 12, el 11 el MOSI, el 11 es el MOSI va al 11, y entiendo que el MOSI y el MISO irá al MISO, el MISO va al 12, ¿vale? El MISO va al 12, luego queda súper feo, pero no pasa nada. Lo mismo, esto ahora mismo yo lo puedo compartir y Es más, le podría poner otros colores, lo haré, incluso lo hago ahora. Y luego ya veis que van a 5 voltios, el pin 9 va al reset, el reset que está aquí, esto va al pin 9, aquí, venga, ahí está, te lo ponemos por aquí, y luego es alimentarlo. Me cuesta menos ponerlo que físicamente que aquí en el Fritzing, pero bueno, está bien porque luego la documentación es importante. GND, mira, GND lo voy a poner directamente a GND aquí. Ahí, y lo voy a poner, además hacéis doble clic encima del cable y le decís que sea negro, luego le podemos poner colores, ahí lo veis, bueno, lo voy a dejar así en negro, aquí, y el de 3,3 voltios lo voy a pintar directamente al 3,3 voltios, vale, 3,3, ahí está, este lo voy a poner en color rojo, vale, luego, por lo menos, y además es lo que os he dicho yo, esto luego lo guardo y luego lo puedo subir. Pero bueno, vamos a ponerlo en marcha a como tiene que ir. Vamos a ponerlo. Entonces, me voy a poner aquí mi tarjeta, ¿vale? Ahí lo vais a ver, me voy a mover y lo vamos a hacer con varios colores. Me pongo, saco unos cuantos jumpers, ahí lo tenéis. Y vamos a hacer la conexión y vamos a ver que funciona y que lee tarjetas. Y luego seguimos. Entonces, el primero, el SDA, hemos dicho que va al pin 10. Vamos a ver, lo pongo aquí y este lo voy a poner aquí. El SDA, que es el primero, naranja, al pin 10. El siguiente es el pin 13, el SCK. El SCK va al pin 13. Creo que lo veis, sí. Bueno, lo voy a poner un poco más cerca. A ver, así. Aunque luego aquí se va a montar un follón de cables bueno, pero... Luego el siguiente, el pin... El MOSI, que es el siguiente, va al pin 11. Ahí está. Y me cojo el verde, que sería el MOSI, pues el MISO. El MISO, que es el pin 12. El MISO, MOSI, ahí está, y me lo pongo al pin 12. Y aquí ya empezamos con los cables. Aquí, a ver si lo cojo. Vale. El siguiente es, vamos a alimentarlo a 3,3 voltios, así que me voy al pin de 3,3, que es el que está más a la derecha. Y todo esto, si lo veis, lo pongo, vamos a ver, aquí. Me estoy fijando, lo que estoy haciendo es simplemente fijándome en este esquema que veis ahora que os saco por pantalla. Y luego la masa directamente, GND, me falta el reset, ahora ponemos el reset. Directamente ya veis que voy a usar estos pines rojo y negro, directamente voy a poner una masa común y la masa voy a unir este pin con masa. Vamos a ver aquí una de las masas, a ver, esto me he equivocado, esto va al 3,3 y GND... ahí está, y GND me va a aquí, al GND. Y ya aprovecho y cojo 5 voltios de aquí y lo conecto directamente a la línea de abajo de 5 voltios, al común de 5 voltios. Así que una vez que tengamos esto, ya está. De hecho, ahora si lo conecto a Arduino, veis que se enciende. Ahora lo voy a poner bien para que no... Ahí estáis viendo, ¿vale? Ya está, ¿vale? Si lo veis ahí, se está encendiendo, así que estoy alimentando la tarjeta, estoy conectando y me falta el pin 9, que es el de reset. El de reset de aquí, que el pin reset es justo el que está en medio entre... Aquí, exactamente. Y este va al pin 9. Ahí está. Así que si no tengo ningún problema de cableado, debería funcionar. Vamos a poner un poco aquí, vale, ahí ya está. Pues ya tendríamos, a ver qué tal se ve, y os lo voy a poner en grande. Y ya solo nos quedaría probarla, vale, ahí veis, hay mucho cableado, y si lo queréis ver más de cerca, lo voy a poner así un momento. Vale, ahí veis el cableado. Vale. Bien, pues vamos al... Ahí estás, ahí se ve... Vale, ahí lo veis. Vale, es que además va con un poco de retraso, así ya lo veo. Bueno, esto es un poco más así. Ahí se verá mejor. Bueno, pues... Aquí tenéis el esquemático, ya, vale, tendríamos algo así, luego, por ejemplo, esto le puedo poner colores más, en lugar de azul le voy a poner el amarillo, luego lo pondremos bien el verde, luego esto ya lo haré verde, ya veis, y puedo poner de esto, y es tal y como lo he dejado, salvo la parte de 5 voltios, que aquí he puesto un cable de 5 voltios y lo he puesto aquí, y de hecho este le voy a poner en color rojo. Vale, luego esto puede quedar más bonito si lo hacemos, ahí va, a ver, así, así, así. La verdad es que es una herramienta fantástica para... Se me ha ido el pin, no. Ahí, vale, luego ya lo pondremos bien. Ahora vamos a cambiar de color, vamos a poner otro color, el blanco, e incluso luego podemos hacer que coincidirá, y el naranja, por ejemplo, yo sé, anaranjado. Vale, ya lo tenemos. A lo mismo, si tenéis alguna pregunta me pasáis por el chat. Vamos a probar que funciona. Yo ya he dejado preparadas en GitHub, he dejado preparados unos códigos de ejemplo para ver las partes y luego ya lo uniremos todo. Pone LCD RFID solo, ahí lo tenéis. Este es el RFID solo, este código, así que un código sencillito, así que lo que voy a hacer es abrirlo. A ver si lo tengo abierto en regimiento. Vale, ahí está. RFID solo. A veces el ID nuevo tiene muchas ventajas, pero todavía está en una versión beta. Vale, ya lo tenemos aquí. A veces le cuesta un poco. Bueno, he cogido directamente, lo que he cogido es directamente de File Examples, que no se ven aquí los ejemplos, esto es otro fallo que tiene, en los ejemplos de la librería, hay que instalar la librería MRFC522. Ya están puestos, ya veis que el SSPIN y el RSTPIN, que son los pines, el Slave Select, ya los he puesto tal y como están, así que bueno, vamos a ir cargándolo, ¿vale? Es decir, aquí ya lo tengo, Arduino Uno, ya me detectan Arduino Uno en este, si te usáis Windows a COM5, COM4, etcétera, el que sea, el puerto COM, y lo voy a cargar. Y luego vemos un poco el programa. De hecho, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer ya el programa principal, ¿de acuerdo? Ahora lo voy a abrir en una nueva y vamos a hacer. Primero vamos a comprobar que funciona, es decir, esto es como trabajaríamos, es decir, yo quiero hacer un proyecto, tengo claro los elementos que voy a usar, los he elegido, me he hecho un diagrama de bloques, así que vamos a ir elemento por elemento y lo vamos a ir comprobando que funciona, porque como empieces a colocar todo, te equivoques de pines o te equivocas, te has dejado suelto algún cable, etcétera, no ha entrado algún cable, o sea, algún cable no hay una buena conexión o te has confundido, pues igual estás un ratito buscando a ver qué problema es. Bueno, ya está, ¿vale? Ya lo tenemos cargado. Este programa lo único que hace es, me lee el UID, ese identificador único que tiene la tarjeta. Creo que de aquí, esta tarjeta, vale, aquí os cuento un poco más sobre estas tarjetas, etcétera, pero sin más. Ahora vemos luego el código, abro el monitor serie, el serial monitor, y vamos a coger una tarjeta de estas, cualquiera, y la voy a pasar. Ahí lo tenéis. Y ya me la ha leído. Ahí se ve un poco mi cara, pero a ver, en este caso lo que me ha leído es, a ver, lo voy a subir un poco para que veáis mejor, lo que ha leído es que mi tarjeta es, esta tarjeta es la 9686ED75, este es el identificador de esta tarjeta. Si ahora leo, por ejemplo, este tag de aquí, lo paso por aquí, ahí me ha leído, y ahora este tag es el EA88F3. A ver si lo vuelvo a leer. ¿Habéis visto? Oh, bueno, además esta me dice que la tarjeta ha sido... Bueno, ahí los tenéis. Es decir, es que me va leyendo todo. Estas son las dos tarjetas. ¿Qué hace este programa? Vale, bueno, este programa, si lo veis, lo primero que hace es, bueno, llama a las librerías, etcétera. Me guarda la variable con el... UID, ese identificador de tarjeta, es un array de 4 bytes. Aquí lo tenéis, ¿vale? Así que, bueno, lo inicializo, hago el setup, que es lo que tendremos que hacer, y luego me dice si no hay una nueva tarjeta, return. Return simplemente es lo que vuelve y vuelve el loop otra vez. Es justo lo que vamos a hacer en el diagrama de bloques. Y luego lo que decir es, verifica si la NUID ha sido leída. Pick read card serial. Bueno, tampoco hay más problema. Es decir, si ya ha sido leída. Reset the loop, if no card presente. Y aquí es si no la lee, pues luego pick read card. Si al leer verifica if the NUID ha sido real. Es decir, primero verifica que la lee y luego si ha leído el identificador. Eso es lo que hace. En el caso de que ya leas, directamente te dice el tipo, etcétera. Comprueba el tipo de tarjeta que es y compara con el valor, con el último valor leído, ¿vale? Directamente está leyendo cada uno de los bytes, lo está guardando en este array de 4 bytes que hemos definido aquí, que se llama, ¿cómo se llama? NUID PIC 4. Así que, bueno, vamos a ir haciendo eso, ¿vale? Halt, aquí la para, y para la encriptación, que esto tampoco se usa, así que no hay ningún problema. Luego hay dos funciones, que es imprime en hexadecimal e imprime en decimal. Vamos a usar solo, vamos a simplificar el programa principal, así que me voy al programa principal, que lo tengo aquí, este va a ser el programa principal, y lo que voy a hacer es, pues, copiar, digamos que voy a adaptar el programa, lo básico, lo que voy a necesitar para el programa, digamos que va a incluir todo para el del proyecto. Obviamente tengo que definir todo esto, ¿vale? Y esta tarjeta también la voy a poner, ¿vale? Aunque luego lo haremos de otra forma, luego la ampliaremos. Ahí está. Vale, de acuerdo. Inicio, etcétera, etcétera. Leo, en este caso, lo que voy a hacer es... de hecho, la voy a poner ya. Esto es igual a... y lo voy a poner en hexadecimal. Vamos a ver, voy a coger una de las tarjetas que hemos leído, una de ellas. Por ejemplo, esta de aquí, que la vamos a dar como buena. Ahí está. Lo voy a copiar, el 9686D, este es el UID. Y vamos a ver, 0x, ahí va, 0x, en hexadecimal, 0x86, 0x, ahí está, ¿vale? Entonces ya tenemos, esta sería la tarjeta, un ejemplo, luego podríamos añadir más tarjetas, pero como inicio me valdría, ¿vale? Esto sería tarjeta conocida, ¿de acuerdo? Conocida. ¿En el setup que tengo que poner? Pues obviamente, bueno, vamos a hacer el serial begin, por supuesto, para hacer debug y inicializar el puerto, es el bus SPI y la... Voy a borrar esto de aquí. Y voy a inicializar el RFID. El RFID es el objeto que he creado de la clase MFR522, donde le he dicho, ¿vale? Entonces lo inicializo. Siguientes, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, mi loop va a hacer esto, que es justo lo que hemos definido antes, ¿vale? Va a estar leyendo... Bueno, vamos a copiar todo y voy a borrarlo... Bueno, vamos a hacerlo por partes mejor, ¿vale? Aquí está... Vamos a hacer todo esto y cierro... Vale, aquí voy a quitar bastantes cosas, vale, para simplificarlo, obviamente vamos a simplificarlo. Dentro del loop, control V, vale, ahí está. Entonces lo primero es, voy a hacer un loop, voy a leer una tarjeta nueva, voy a comprobar, una vez que tenga, la voy a imprimir, bien, imprimo el UID, RFID getType, obtienes el getType, de acuerdo, y lo imprimes. Comprueba si PIC es de la clase MyFair, vale, simplemente aquí comprueba el tipo que es, en caso de que no sea una de las tags que admite este lector, MyFair Mini, MyFair 1K y 4K, devuelve, perfecto. Eso además es una comprobación buena. Lo segundo, va a comprobar, y aquí en este caso es... si este, es decir, si no es el exactamente, es decir, esto sería tarjeta Es decir, si el primer identificador de los 4 bytes es distinto al primero o al segundo o al tercero, es decir, si no coincide exactamente igual, tarjeta conocida, ¿vale? Y vamos a ver, ¿vale? Y además aquí cierra el este, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí lo que voy a poner else, en lugar de, voy a hacer otra cosa, sería tarjeta desconocida. Ahora tarjeta ahora desconocida. Y además que voy a hacer un return, que ya lo hemos dicho en el esquema. Leerá tarjeta detectada sí, vale, si no detecta sigue, es el usuario conocido, no, muestra por pantalla y lo volvemos a hacer, ¿vale? De hecho aquí luego lo que haremos es, voy a poner aquí error por LCD, aquí sacaré, una vez que luego cuando aprendamos a usar el LCD lo sacaremos por aquí. Vale, ¿qué me queda por aquí? Vale, entonces hacemos el if, compruebo, aquí digo que tarjeta es conocida, correcto, vale, voy a dejarlo bien. Aquí no voy a guardar nada, obviamente, esto solo era para guardar, no guardo nada. Y el NUID es esto, no me hace falta y tampoco me hace falta, vale. Bueno, sí, lo voy a sacar por pantalla, es... El NUID de la tarjeta es en hexadecimal esto, ¿vale? Y de hecho esto llama una función que se llama printx. La función printx la teníamos aquí, simplemente es una función que lo que hace es me imprime en hexadecimal los valores de la tarjeta. Así que es una función que la voy a añadir al final del... Siempre es conveniente primero setup loop y luego las funciones que usemos. Así que leo, comparo... que no ex, parar la tarjeta, halt pick A. ¿Me haría falta eso? Sí. De hecho, vamos a hacer una cosa y es, vamos a poner, no una vez, sino, bueno, sí, aquí está, esto no me hace falta, eso es al copiar, al pegar del código de ejemplo que hay. Y la tarjeta habría que pararla, también la voy a parar, tanto en el error, de hecho podría hacerme una función, vale, halt pick, esto lo voy a dejar. Y también en cada return, aquí también voy a parar, vale, halt pick, halt. Y creo que no me hará falta en ningún sitio más. No, no me hace falta en ningún sitio más. De hecho, aquí tampoco me hace falta. No, no estoy leyendo el chat, por si acaso algún mensaje. Sí, aquí sí que hace falta. Aquí sí que hace falta. Vale. Comparo. Comparo. Tarjeta conocida. Hago un poco. Ahí está. Este sería el ejemplo. Digamos, ya tendríamos una parte del principal. De hecho, lo voy a guardar. Save y lo voy a guardar en el repositorio de GitHub para luego subirlo. Esto está en documentos, GitHub y lo tengo aquí, control, accesos y este lo voy a llamar control accesos. Accesos, vale, dentro de aquí, este per solo, aquí, control accesos, guarda. Voy a mirar el chat, ¿vale? Y reinicio, ¿vale? Vamos a ver, vale, bueno. Ya está, no sé qué le ha pasado esto, vamos a ver, no sé dónde estoy, pero bueno, así que está grabando, vale, vale, que es que va a veces la versión beta va un poco lenta a veces. Bueno, pues ya tenemos la primera, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo funciona, creo que se ve bien, ¿vale? Ya hemos visto cómo funciona las tarjetas, esta tarjeta la ha leído bien y esta tarjeta la lee, perfecto, ya lo veis aquí abajo, que no lo veis porque os tapa mi cara, pero aquí en el serial monitor ya veis cómo cada vez que paso una tarjeta me la lee, o si paso otra me la lee, vale, o por aquí delante, que me da igual, estoy pasando por detrás. Ahí veis todo cada vez que lo detecta. Bueno, seguimos. Ya tengo una parte hecha, es decir, fijaros que del diagrama de bloques ya tengo una parte hecha, es decir, ya tengo incluso la parte de tarjetas. Lo siguiente, el último paso, la pantalla, ¿vale? Vamos a poner la pantalla LCD. Así que os explico aquí la pantalla LCD. Vamos a ver aquí, pantalla LCD y 2C Arduino. Es una pantalla de 16×2, ¿vale? 16 columnas y 2 filas. En este caso, si compráis esta que viene... Sí, bueno, de hecho esta cuando viene yo he soldado la mochila esta I2C. I2C es un protocolo serie con la pantalla. Porque si viene la pantalla directamente, esta usa un montón de pines. Pues por lo menos igual necesitáis 6 o 7 pines. Y directamente con esta mochila te ahorras y directamente solo con 4 pines, realmente son 3 pines, o sea, GND 5 voltios y 2, y luego SDA y SCL, que todo esto os lo tengo puesto aquí, pero vamos a ver para que lo veáis en grande. Bueno, no hace falta, si se ve bien. Bueno, da igual, aquí la veis. ¿Vale? Directamente con esta mochila y 2C, directamente puedo, solo necesito 4. Así que vamos a conectarla. Esta conexión es súper fácil, no es como lo otro. Y de hecho, bueno, lo veremos primero si queréis en Fritzing. Vamos a ver Fritzing. Vale, esto es muy fácil. Directamente, bueno, ya veis aquí, ya tengo aquí mi pantalla. La voy a poner por aquí. GND, pues directamente lo pongo aquí al GND común que tengo. Vale, ahí está, lo vamos a poner un poco mejor y le vamos a poner en color negro. VCC. Iría al pin rojo, o sea, la línea roja. Vamos a que lo pongo aquí un poco mejor. A ver, creo que me la, no sé. Vamos a ver, ahí estás. A VCC, ahora sí ya la he cogido y le pongo color. Ah, ¿lo veis bien? No, bueno, no lo veis. La parte esta se ve en el lateral. Rojo, 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 que está justo mi cara. Vale, a ver si lo puedo. Ahí está, veis, aquí está, ¿vale? Aquí donde cada vez que yo pincho encima de un elemento, veo aquí todas sus propiedades. Si pincho encima de un cable, por ejemplo este, me dice, este es el cable 55. A ver, voy a poner este, por ejemplo, no. Este cable, este es el cable 63 y directamente aquí le podéis poner la propiedad del color. Pues eso estoy haciendo. Y luego SDA y SCL son estos pines que hay aquí. Nunca me acuerdo cuál es SDA y cuál es SCL, pero... voy a Arduino Pinout, Arduino Uno Pinout. Y aquí veis, vamos a abrir una en grande. Aquí veis, no viene bien. Vamos a ver este, por ejemplo. No, porque esta es la versión antigua. En la versión nueva ya vienen los pines SDA y SCL justo encima de la red. A veces esta es una versión antigua de Arduino. Venga, a ver si encuentro uno que venga. A ver, este, ahí lo tenéis. Ahí está, ¿vale? Ahí lo veis. El SDA y SCL. Entonces eso es como el SDA. El SDA es el primero, el que está justo encima de la red. Así que el SDA es este de aquí. El SDA va junto con el SDA, ahí. Le vamos a poner un poco aquí, así para que se vea mejor. Vamos a ver, así. Le voy a poner un color naranja, por ejemplo, por diferenciarlo, o gris, venga, gris mismamente. Y el SDA hemos dicho que es el primero y el... A ver, un segundo. ¡Ay! Que pincho otra cosa. Aquí está. Y el SCL es el último, el que está justo al lado del agujero. Vale. Y el SCL aquí. Es que esto ya me sirve a mí para a la hora de... Ahí está. Y le vamos a poner otro color. El color gris no me gusta nada. Le voy a poner otro color. Este le voy a poner el blanco, que se ve bien. Y blanco tampoco, porque se mezcla con el color este gris. Le voy a poner un naranja. Y a este le voy a poner un color que se vea bien, amarillo, por ejemplo. Ahí está. A naranja, amarillo y naranja, ¿vale? Pues ya esa es la conexión, ¿de acuerdo? Así que 5, está todo bien, pues vamos a poner la pantalla, vamos a poner esto, lo puedo mover un poco para que la veáis, uf, queda feo, así, y bueno, esto incluso hago un zoom menos y ya está, ahí se ve. Vale, pues ya lo tenemos, pues vamos a verlo en la realidad, aquí, es decir, la realidad es con la webcam, ahí está la webcam, y me voy a poner también aquí con el Fritzing y lo veo. Vale, pues muy fácil, ya está. Bueno, aquí cojo estos pines, me voy a coger, a ver, un 4, tengo aquí 4, aquí ya veis, aquí tengo 4, esto es un cable macho-hembra, me los pongo así seguidos, a ver que lo veáis, venga, y ahí veis, entonces, el amarillo, venga, ahí veis, es lo típico, se me ha escapado uno, aquí, el verde, ahí no había encajado, vale, venga, el amarillo hemos dicho, el amarillo es el GND en este caso, así que, un poco esto, el amarillo es el GND, pues lo voy a poner aquí a GND, ahí está, y el verde es el VCC, así, uy, no sé si estoy tocando las pantallas del teclado, os le digo la... Ahí está haciendo cosas raras, ahí está, ahora. Y estos dos, uff, esto habría que desconectarlo, porque podría hacer algún... No iba a ser nada grave, pero bueno. Y el morado, a ver, el azul es el SDA, y el SDA es el primero, vale. Y el morado es el SCL, que es el último, digamos, de la línea. Esto ya es casi cirugía, así que encaje. Vale, ya veis que tengo la pantalla. Vamos a ver cómo hacemos para que se vea la pantalla. Estos cables son, como son nuevos, son súper duros. Ahí está, creo que se va a ver bien. Así vemos la pantalla para ver los mensajes. Sí, vamos a ver un poco más por aquí. Vale, pues ya tenemos el lector de tarjetas y la pantalla. Vale. Ahí lo veis. Vamos a ponerlo un poco encima. Además está bien el Fritzing para los vídeos porque... Si obviamente no se ve muy bien cómo es la conexión, pero directamente aquí en el vídeo pues se ve la conexión. Luego vamos a poner un poco más mejor, que no cuesta nada. Bueno, vamos a dejarlo así. Este lo voy a bajar un poquilín ahí. Este así. Y este así. Y este aquí abajo, venga, así, así, mucho mejor, vale, para que se vea el esquema. Vale, pues vamos a probar la pantalla. Una notificación por aquí, vale. Vamos a modificar la pantalla, vamos a probar la pantalla, quiero decir, no modificar. Lo mismo, os he dejado un programa, bueno, la pantalla LCD no tiene demasiado misterio, VI2C, necesitas, I2C es un protocolo, aquí está. Aquí explico, hablo un poquito, ¿vale? Y el código ya lo tengo, está preparado aquí en GitHub y se llama, me voy a control, LCD solo. LCD solo, vamos a probarlo. Tenía abierto, voy a ver lo que tenía abierto en el IDE de Arduino, el principal, el RFID solo lo cierro, ya no me hace falta, lo he probado, así voy añadiendo elementos. Voy al menú de elementos y los voy probando y ya está, entonces me sirve ese código para ir y luego el principal lo voy a dejar aquí. File, bueno, directamente lo voy a abrir que lo tengo abierto, Open Recent LCD solo, vamos a probar que esté todo bien. Me va a costar un poco, os cuento el I2C, el I2C creo que lo tengo por aquí, vale, la dirección I2C, esto lo tengo aquí escrito. La dirección I2C es un protocolo serie, es un bus serie, en donde puedes poner hasta 127 dispositivos, o 127, 128 dispositivos. en un solo par de hilos, el SDA y el SCL. Cada elemento tiene que tener una dirección. Normalmente estas mochilas, a ver si me... es que se está yendo ahí, vale. Estas mochilas suelen tener una dirección, incluso se puede modificar, pero normalmente suele ser o la 0, o sea, o la 3F o la 27, está en hexadecimal. Si tenéis algún problema, hay un programita que he puesto aquí que es el I2C Scanner, directamente los pasas y directamente conectado cualquier cosa al bus I2C y lo va a detectar y va a... directamente te va a decir la dirección I2C. En mi caso es la 027, que la tengo comprobada. A ver, mira, esto sigue LCD. Ánimo. Ya me ha dado algún problemilla este. Pero la verdad es que cuando saquen la versión, ya ves que el programa es muy sencillo, ¿vale? La librería Liquid Crystal I2C es muy potente, tiene muchas funciones y en este caso lo único que vamos a hacer es mostrar por pantalla un mensaje y luego un segundero. A ver qué le pasa a esto. Ahí lo tenemos, LCD solo, ¿vale? Ahí veis el programa, no sé para qué lo copio, si ya lo tengo aquí, ¿vale? Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver que realmente funciona. Obviamente esto ya lo tengo preparado porque si no aquí estaríamos, pero lo lógico sería ir a la librería Liquid Crystal I2C, que habría que instalarla, buscar el ejemplo, que es que esto es un fallo, aquí veis, en File Examples, y vais a Liquid Crystal, vamos a ver, Liquid Crystal I2C, vas al Hello World y ahí lo tendréis, ahí lo tenéis, ¿vale? Directamente lo he copiado y lo he adaptado un poco. Bueno, pues lo primero es que no funciona. Empezamos bien, ¿vale? Si veis... veo el monitor serie, que no tengo monitor serie. Esto no sé por qué me lo he puesto así. Vale, así. Y bueno, no sé por qué. Directamente yo creo que le da al enter sin querer. Pero bueno, da igual porque funciona. Bueno, pues bien, pues algo falla. ¿Qué falla? Pues o el cable, que me he equivocado, que puede ser, o... Vamos a ver si una vez que, de hecho, no haría falta porque reading output complete y no funciona. Yo creo que el contraste se maneja desde aquí, no creo que sea el contraste porque lo ajusté, a ver, vamos a ver. Voy a ajustarlo fuera que no tengo espacio. No. Vale, no es eso. Es que me he equivocado en algo, ¿no? A ver. Ah, claro, es que me he equivocado. Ahora sí. Me he equivocado al pinchar. A ver. Reseteo. Ahí está. Ahora sí que funciona. Se ve fatal por el contraste, pero lo dicho, ya veis que aquí, a falta de destornillador, ahí está, un poquito menos de contraste, un poquito más de que quiero decir, a ver, que ahora se ve perfecto, ahí lo tenéis, me había equivocado en los pines, es que, ahí está, a ver si lo veis, os lo pongo más de cerca. Ahí lo veis. Vale, esto lo único que hace es un... Vamos a ver, ahí. Aquí, ahí, vale. Venga. De hecho, vale, a ver, que lo vea yo. Ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Veis? Vale, simplemente si lo reseteo, sale un mensaje. Y Hello World, aprendo Arduino. Y ahora ya... Pues está ahí 5 segundos y 6, 7, 8, vale, veros. Bueno, pues ya funciona, ¿vale? Ya lo tenemos, de hecho veis que es muy fácil. Incluyo las librerías, de hecho esto, por ejemplo, me gusta más ponerlo así, en la misma línea. Ahí está. Así. Me gusta ponerlo más, ¿vale? Yo creo un objeto llamado LCD, la dirección 027 de I2C, le digo que es 16 porque pantallas que son más grandes, las típicas que usan las impresoras 3D, por ejemplo, esas que van en la impresora 3D son igual que esta, pero 4, no sé si son 20×4 creo que son, ¿vale? Y luego inicializo, muestro al mundo, etcétera, ¿vale? Pues vamos a integrar esto en nuestro código principal, ¿vale? Pues lo primero, las librerías. Me voy al código principal, luego este ya lo probamos. Control-V, incluyo las librerías de la pantalla. Segundo, ¿qué más voy a poner? Obviamente, instanciar el objeto. Aquí está, y esto lo voy a poner aquí. ¿Vale? Igual que he instanciado el lector de tarjetas, instancio la siguiente. El Z, vale, pues hago un init, el backlight de la derecha, y voy a poner aquí, solo esto de aquí, no me hace falta más. Set cursor, veis que podéis poner el cursor donde queráis ponerlo. En este caso, bueno, si lo voy a poner, vamos a ponerlo en 2 líneas y ya está. Y aquí en Setup, ¿vale? Inicializo el LCD, ¿vale? Y quito esto, voy a imprimir el primer mensaje, bueno, el backlight, y lo que hago es el primero. Entonces voy a poner control acceso. Creo son solo 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cabe justo. Control de acceso. Y luego lo que le voy a decir es, esto no lo voy a hacer aquí, y lo que voy a hacer es, una vez que entre en el loop, voy a poner aquí, no voy a poner ningún delay, voy a poner aquí un mensaje, directamente es, no aprende Arduino evidentemente, es, espero tarjeta, espero tarjeta, ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, directamente en el loop, lo primero que es, va a esperar tarjeta. No, voy a hacer otra cosa mejor, es esto, mirad. Sí, vamos a hacer otra cosa, porque luego cada vez que vuelva, por si escribo algo, lo que voy a hacer es un lcd.clear, lcd.clear, ¿cuál es el comando? Liquid Crystal, lcd, clear, a ver, lo tengo aquí, es clear, ¿no? Clear, sí, no sé por qué no me aparece, debería aparecer clear, no me aparece, no, directamente sabéis que aquí debería proponerme el clear, pero no me lo propone. Bueno, no va todavía muy fino en algunas cosas. Ay, no estáis viendo la pantalla, jolín. Venga, va. Ya, ¿puedes mostrar? Sí, gracias, disculpad. ¡Oh, qué desastre! Venga, a ver si ahora. Ahí está, vale, disculpad. Que, gracias, Enrique. Un segundo, voy a mirar que hay unos mensajes, nos vemos el código, gracias, joder. Vale, ¿es normal que las pantallitas estas LCD de los kits tengan tan malos tiempos de refresco? Sí, porque realmente son muy baratas y el LCD, para si quieres un mejor tiempo de refresco, necesitas pantallas TFT. O sea, tienes pantallas TFT que son mucho mejor, ¿de acuerdo? Tarda como medio segundo, sí. Por eso yo, por ejemplo, aquí lo que hago, a ver si lo veis, ¿veis? Yo cada segundo se veía una, sí, es normal, es una tecnología lenta, ¿vale? Vale, disculpad, vale, entonces, disculpad, qué desastre. Bueno, lo que he hecho es añadir este código, Liquid Crystal y el Wire, estas cosas, eso, lástima de... Bueno, el Discord, si queréis alguno conectaros al Discord, lo he puesto y así me lo podéis, creo que funcionará el Discord, sí, de hecho, a ver. Yo tengo la voz y estoy aquí conectado, o sea que si alguien entra, me echéis la bronca si no muestro la pantalla correcta, sí. Bueno, lo dicho, lo que he hecho es, sobre el código principal que teníamos antes, lo que he añadido es estos dos elementos, ¿vale? El Liquid Crystal y el Wire. He añadido el objeto y he añadido nada más aquí. Simplemente, vamos a ver qué más he añadido. Aquí, el LCD. Inicializo el LCD, el backlight, es decir, esa luz que veis de fondo, y luego escribo esto directamente, ni lo voy a poner, es una tontería. O sea, lo que voy a hacer en el loop, cada vez que voy a entrar en el loop, lo que voy a hacer es limpio, cada vez que entro en el loop y me voy a poner a escuchar tarjetas, limpio hago un clear del display, hago control de acceso y pongo espero tarjeta. Es decir, esto sería algo tal que así, de tarjeta IFE. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner limpio display. A ver, ¿dónde me lo he escrito? Vale, ahí. Limpio display, y mensaje inicio. Esto luego ya lo dejaré bien bonito, pero bueno, ahí se puede hacer. Y mensaje de inicio, ¿vale? Pues eso es lo que voy a hacer. Punto, leo tarjeta ID. Punto y leo tarjeta ID, RFID. Ahí está. Vale, luego tarjeta RFID, etcétera. Ah, entonces, perfecto, vamos a escribir, vamos a hacer sobre esto. Entonces, leo la tarjeta, no sé qué, no sé cuánto, return, nada. O sea, directamente, sí, cada vez que lea una tarjeta, bueno, va a estar continuamente escribiéndolo. Esto es un poco feo. Bueno, vamos a ver el efecto y da igual. Bien, luego lo vemos. Luego lo resolvemos. Así veis el efecto, porque que se va a salir. Igual queda un efecto parpadeando, porque si estoy todo el rato borrando, es lo que decías, ¿vale? Es lo que decía alguien de Broca, nada, gracias por compartir, vale. Es lo que decía Emanta Zazu, ¿vale? Es decir, efectivamente. Entonces, esto igual queda un efecto feo, luego lo arreglamos. Bien, ¿dónde más vamos a escribir? Vale, pues entonces, serial print type, vale, voy a escribir, vale, entonces voy a poner aquí, mira, aquí está, vamos a ponerlo aquí. LCD, vamos a hacer esto. Directamente voy a poner, voy a leer, voy a mandar otro mensaje. Una vez que, es decir, ya he pasado todas estas verificaciones, es decir, he leído tarjeta, he comprobado que es correcta y que es dentro de las que, lo que voy a hacer es, bueno, directamente... Ponte, voy a hacer un clear, voy a limpiar la pantalla, importante, control C, pero esto solo lo va a hacer una vez. Tarjeta leída, y aquí tengo que escribirle el número de tarjeta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, pues muy fácil. Incluso lo puedo hacer aquí. Tarjeta leída. A ver un segundo. Porque aquí... Vale. Ah, vale. Porque lo primero es compruebo. De acuerdo. Entonces, voy a hacer aquí. Tarjeta desconocida. Entonces, lo primero que voy a hacer es esto. Vale. Es decir, tarjeta detectada. Sí. ¿Es usuario conocido? No. Muestra por pantalla. Entonces aquí voy a mostrar por pantalla que no es un elemento conocido. Así que leo tarjeta y digo tarjeta desconocida. Fijaros, además lo habíamos puesto aquí. Error por el LCD. Pues nada, cojo, le digo... De hecho, voy a poner un delay de 2 segundos para que muestre tarjeta leída. Vamos a ver, dame un segundo. No vamos a poner esto, que no. Vamos directamente a dar error. Hago un clear, aquí está. Venga, vamos a hacerlo aquí y le digo el error ese por LCD, lo muestro aquí. Ya veis que al final es solo ir copiando. Los puristas seguro que me dicen esto de copiar el código, ¿vale? Pero bueno, ahora lo miro, ¿vale? Ahí veo uno, ¿vale? Tarjeta desconocida, clear, ¿vale? Y le voy a poner error, tarjeta desconocida. Tarjeta desconocida. Ahí está, punto. Y ya está, punto. Ya me haría falta, ¿vale? A ver qué me dicen por aquí. Creo que el else es tarjeta conocida y el if tarjeta desconocida. Venga, vale, a ver. Le digo, si el primer byte es distinto de este, si el primer byte es distinto del que yo tengo, entonces es desconocida. Correcto, es justo al revés, exactamente. Sí. Estáis muy atentos, ¿no? O una, es decir, tiene que conocer todos si uno o el otro, exactamente. Pues nada, fácil. Ahí lo metemos, Estas control X y el else. Vale, ahí está. Ahora tarjeta desconocida. Sí, luego lo probamos y si hay algún error, ahí estás, ahí está. Vale. Tarjeta desconocida, limpio, suelto la tarjeta, E y vuelvo. De acuerdo. Si la tarjeta, en caso contrario, es decir, si este es igual a este y este es igual a este y este es igual a... pues directamente es tarjeta conocida, el único de tal, y le voy a imprimir esto que estábamos aquí. Control X. Vale. Esto sigue sin funcionar, que es el control T en esta versión, que es para la indentación. Vale. En caso es tarjeta conocida, tarjeta leída, pulsa pin o introduce pin. Introduce pin. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora sí. Es decir, si ha fallado directamente tarjeta desconocida, si ha fallado desconocida, muestra error y vuelve aquí. Además le pongo un pequeño delay aquí de si es desconocido, ¿dónde estás? Aquí le voy a poner un delay. Por ahí haber puesto un delay de 2000 segundos que no sé dónde lo he metido. Igual se me ha control. A ver, 2000... tarjeta desconocida, ah, pues sí, no, no, pues no, lo debí borrar. Así que, si yo entro aquí, me va a decir que es una tarjeta desconocida, espera, me lo muestra y vuelve aquí. Ahí puede hacerse, por ejemplo, con un buce, puede dar un pitido, un pip pip y un pi largo, si es correcto. Tarjeta conocida, introduce, y aquí ya introducimos el pin, correcto, else, y bueno, incluso este lo podríamos poner aquí abajo, de acuerdo, a ver si lo compilamos, si no me da ningún error y lo probamos. FQNB, ¿vale? Eso significa que no he seleccionado la tarjeta. Aquí está. Y vamos a subirla y vamos a probarla. ¿De acuerdo? Hay un error. En la tarjeta es un byte y no me está cogiendo los, a ver, ¿dónde estás? Aquí, aquí, byte es un, aquí está, a ver qué error me dices. Es un array de bytes y esto es un byte en formato. Si pongo esto, el error no aclara demasiado, pero 0x, vale. Pues byte es un byte, es un array de 4 bytes. Vamos a ver, Arduino reference, siempre, no sé qué se ve. Arduino reference, siempre, ante la duda, al Arduino reference, me voy a los array de bytes. Array, vale. A ver, que me he podido equivocar yo. Ay. ¡Ah! Python. Ya está, Python. Eso es mi problema. Que he usado las. Es lo que tiene valor el lenguaje. Ahora sí, vale. Hay que ponerlo entre llaves. No es una lista de Python. Vale. Bueno, ahí veis en el mensaje... compilado y subido, vale. Pues ya sabéis, recordad, los arrays siempre entre llaves. En Python son realmente las listas. Vale, ya lo tenemos, así que... mira, pues funciona bien, es decir, está... Bueno, no, realmente no, queda muy mal, queda muy feo y efectivamente como sospechaba, no sé si lo veis, pero queda precisamente en el loop, lo que está haciendo ahora mismo, que no detecta ninguna tarjeta, aquí hay un efecto muy feo, igual no lo veis, yo sí que lo estoy viendo aquí, a lo mejor esto no, pero queda un efecto muy feo y es esto, es decir, yo estoy en el loop aquí continuamente, no leo ninguna tarjeta, por lo tanto estoy en este código, o si lo queréis ver en el diagrama de bloques aquí, y estoy continuamente... Venga, vamos a poner así, aprovechamos y lo ordenamos mientras, ahí está. Está continuamente haciendo tarjeta detectada no, y me lee el mensaje de inicio, ¿vale? Y esto da un efecto súper feo, así que vamos a ver cómo puedo hacerlo. Vale, lo que voy a hacer es... Vale, lo que voy a hacer esto es, me lo cojo, control X, me lo pego, solo lo voy a imprimir, me lo voy a imprimir en el setup la primera vez, y luego lo voy a hacer una vez que finalice el loop, es decir, es decir, cuando vuelva otra vez, cada vez que haga un return y haya escrito algo antes, obviamente, ¿vale? Es decir, lo que tengo que hacer es que cada vez que yo haga un return, dentro de este return muestra pantalla por error y inicializo la tarjeta y limpio el display, ¿vale? De hecho, el limpio display lo hago aquí, en el setup. O inicializo el display. Mensaje de inicio, venga, mensaje inicio mejor, ¿vale? Así que borro esto. ¿Y dónde? A ver, aquí. De tarjeta. Ahí está. Uy, vale. Y, por ejemplo, este mensaje inicios, no, mensaje inicio. Lo voy a coger. Control C. Muestra error en pantalla. Espero 2 segundos. Punto. Espero, ay, que lo he borrado, control Z, epa, muestra por pantalla, espero 2 segundos, punto, y luego mensaje inicio, venga, pues ya está, es que además está muy bien, en este tipo de ejemplos está muy bien usar el mensaje de inicio. Nos ayuda a la hora de organizar y ver dónde puede haber un error, etcétera. A ver, esto lo bajamos un poquito para que quede mejor. Ahí, perfecto. Lo guardo. File, save. Así que este mensaje inicio lo puedo poner. Fijaros, me voy a coger... Mira, voy a hacerlo de otra forma. Hago un void. Hago una función que es void mensaje inicio... Y nada, es que directamente no hago nada. Es una función que lo único que hace es esto. Ahí va. Esto de aquí. Me va a hacer esto. ¿Vale? Así que me creo una función ahí. Aquí la llamo mensaje inicio. Es decir, simplemente se le llama así, no le paso ningún parámetro. Y aquí, mensaje inicio. No, Kike. Cógelo, venga. Vale, ya está, ya tengo la función mensaje inicio, así que no me da error, ¿verdad? A ver uy, aquí por qué me da un error, yo soy de mensaje inicio, vale, mensaje inicio, vamos a ver, no será por esto, igual falla, ¿vale? Pero control V, es una función, no, porque yo tengo aquí printex y printex, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver si da el error, si no buscamos. ¿Y qué más me falta? Vale, y esta función mensaje de inicio, ¿dónde la llamo? Aquí estás, control C, y lo que voy a hacer es mensaje de inicio, aquí, en tarjeta leída no, en el error, hemos dicho. Venga, tarjeta desconocida del I. y mensaje de inicio. Y vuelve. Y entonces ya no me va a dar ese efecto. Yo no sé si lo veis. Sí que lo veis, sí, sí que se aprecia, sí. Sí que se aprecia ese parpadeo. Que llevo ya 1 hora y media hablando. Vale, y ahora ya vamos a ver. Lo subo un poquito por aquí y ahora ya es otra cosa, mucho mejor. ¿Veis? No daba el error. Simplemente aquí te lo marca, pero realmente no hay tal error. Eso es algún pay. Vale, entonces, si yo paso esta tarjeta, tarjeta desconocida, 1, 2, ahí, perfecto, ahí lo veis, ¿vale? Y si paso la tarjeta buena, tarjeta leída, introduce pin. Ahí lo tenéis, perfecto. Claro, ahora mismo mi programa se está quedando aquí. Vamos a ver dónde se queda. Claro, ahora nos falta la parte del pin. ¿Dónde estás? Tarjeta conocida. Tarjeta conocida. Print test. Mensaje inicio. A ver, quietos, para que me he perdido. Aquí está. Introduce pin. Y directamente aquí ya veis que vuelve a leer. De hecho, vuelve a leer. O sea, que realmente aquí... Realmente introduce pin, continúa, y aquí lo que voy a hacer es al final, fijaros lo que voy a hacer es, mira, vale, le voy a poner un delay, voy a hacer lo mismo, voy a hacer un delay, al final, control C, simplemente como para ver que funciona y para que comprobemos que vuelve otra vez en el loop. Vamos a ver, esto, perfecto, file save, y así ya la dejamos funcionando. Y ahora nos quedaría la parte del pin. Bueno, compruebo, simplemente compruebo. Así, lo que hago es que me va a decir introducirle el pin. Aquí tengo que hacer la parte de introducir el pin, que ahora lo haremos. Pero voy a simular como que lo meto bien, mensaje inicio, etcétera. Vale, ahora me queda esta parte. Y si el pin no es correcto, pues lo mismo. Vale, ahí estás, ahí estás. Vale. Venga. Tarjeta desconocida, 1, 2 y control C. Eso ya es tarjeta leída, introduce pin, 1, 2. Ahí está, ahora funciona. Que se me cae el agua. Bueno, pues ahí lo veis, ¿de acuerdo? De hecho, si lo queréis, vamos a hacer una cosa. Como esto ya funciona, voy a hacer un commit aquí, ¿vale? Con los cambios hechos, ¿vale? Es decir, el control de accesos, todos los cambios que he hecho ahora mismo. Aquí en solo he hecho un cambio. Ah, sí, porque lo he puesto en una línea, ¿vale? Y lo voy a comitear, lo voy a subir a GitHub. Entonces esto es RFID más LCD. Funcionando. O sea que ahora mismo, en el momento que hago yo esto, no lo veis, pero directamente ya en GitHub automáticamente lo tenéis actualizado, ¿vale? Es más, si, bueno, no lo he hecho, pero si ahora guardaría esto y lo guardaría, etcétera, me actualizaría, ¿vale? File, save, bueno, lo guardo aquí, pero realmente lo que tengo que hacer es exportar, y lo exporto en formato PNG, y lo guardo. Entonces veréis, por ejemplo, los pasos que voy haciendo. Esto se llama esquema, a ver, diagrama, diagrama B acceso, diagrama bloques, acceso PNG. Sí, es que lo descargo en varios formatos. Ahí está, lo reemplazo y así que... Y de hecho, veis, los que no conozcáis Git, automáticamente me ha detectado el nuevo antes y ahora. Es decir, ha detectado el cambio y el momento que hago es, hago un commit... Y lo sincronizo con hago un commit y hago un pull, claro. Un push, quiero decir, no un pull, un push. Y esto es diagrama bloques. Diagrama bloques. Es decir, así si vosotros lo estáis viendo, si entráis a GitHub, automáticamente tenéis todo lo que estoy haciendo yo. ¿Vale? De hecho, ahora mismo, si yo voy a GitHub y me voy a la página... Ya aparece el nuevo diagrama de bloques. No, no aparece. Muestra pantalla por error. ¿O sí? No. No, pues no lo ha hecho. Es fácil verlo. Me voy aquí, se llama diagrama de bloques, control. Vale, aquí sí que está. Ay, no, no está. Bueno, pues oye, o no se está sincro, o lo tiene cacheado, o no he hecho un push. Sí, he hecho un push, ¿no? Sí. Bueno, da igual. Tampoco, si no, luego lo comprobamos, ¿vale? Setup. Está por pantalla. Uy, sí, no. Diagrama bloques. Diagrama, es que de hecho, diagrama bloques, sí. Pues. Y a ver aquí, diagrama bloques. Aquí sí que está actualizado, ¿verdad? Ahí está, sí. Bueno, pues a ver. Oye, pues se habrá cachado la imagen, lo que sea. Me imagino. Bueno, pues ya lo veremos. Tampoco tiene más importancia. Bueno, vamos a seguir con la parte del... ¿Qué me queda? Nos falta ahora el pulsador. Ya tenemos aquí, tenemos el pulsador y vamos a meter el pin. Es decir, nos queda la parte de nuestro diagrama de bloques del control de acceso hacia la parte del pin. Vale, esto es un rollo en el sentido de cableado, ¿vale? Venga, os he dejado aquí un pequeño tutorial de cómo funcionan este tipo de pantallas, teclados. Ahí está, ¿vale? Este teclado, que es exactamente igual que estos de membrana, ¿vale? Estos. Entonces, esto tiene una pega y es que necesitas 8 pines, es decir, te estás gastando 8 pines del... 8 pines del Arduino Uno. Vale, entonces aquí os dejo una opción que no la voy a hacer, pero simplemente con un pin analógico es suficiente. Es decir, porque en función de la resistencia lo detecta, ¿vale? Es decir, fijaros, pongo resistencias de diferentes valores y, bueno, es un esquema y podría usarlo, pero vamos a usar esto de aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí. ¿Cómo se conecta? Bueno, pues me voy a coger, estos son 8 pines que ya tengo aquí preparada mi bueno, lo veis aquí, la tengo aquí preparada para conectar, vale, a los 8 conectores y vamos a usar 8. Venga, ahí, vale, ya lo tengo y vamos a seguir el esquema de conexión. Bueno, el esquema de conexión lo tengo ya preparado aquí, entonces lo mismo. Nos vamos a control de accesos, bueno, así vamos y luego lo hacemos en Fritzing. En Keypad solo, aquí tenéis en esta carpeta donde el Keypad, ¿vale? Puede funcionarlo solo. Lo mismo, necesitamos la librería Keypad, la buscáis, la instaláis, no hay ningún problema. Y aquí es donde tú le vas a decir los pines que vamos a usar. En este caso, como no tenemos suficientes pines digitales, voy a usar los pines analógicos. Ostras, dices, vale, pines analógicos que hemos hablado, ¿vale? Que son entradas analógicas, se usan como entradas analógicas. Pero realmente puedes usarlos como pines digitales. Es decir, realmente son... hay el conversor, el ADC, el conversor de analógico a digital, está conectado a esos 6 pines, el A0, A1, estos que veis aquí, ¿vale? Aquí... abajo, A0, A1 hasta la A5, pero los podemos usar como pines digitales, sin ningún problema. Así que, directamente, bueno, lo que voy a hacer es, voy a cerrar este, que lo hemos, este no, que este es el bueno, control de accesos, y este que es el LCD solo lo cierro y abro el ejemplo que es Recent, que se llama Keypad solo, ahí está. Como le va a costar un poco abrir, ahí va un poco mal, pues ahí lo dejamos. Y entonces, bueno, lo voy a conectar, ¿vale? Entonces, cuando tú, simplemente, esta es, lo que hago es, le digo el número de filas y columnas, hay que declarar el número de filas y columnas que va a tener, y luego ya tiene directamente bueno, esto simplemente es, son los índices de los teclas, son 16 teclas en esta disposición, ¿vale? 4 filas por 4 columnas. Las teclas les he llamado igual que el nombre, es decir, si lo veis aquí, veis que se llaman S1, S2, S3, S4, De hecho, si no lo tenéis ahí al lado, aquí lo podéis ver, ahí veis, S1, S2, S3, S4, y los pines que hay ahí van puestos como columna 1, o sea, C1, C2, C3, C4 de columna, y R1, R2, R3, R4 de row, de fila. Y, bueno, pues vamos a hacer, bueno, estas son las teclas, y vamos a conectarlos con esto, es decir, este sería el R1 a la 1, el R2, bueno, lo vamos a hacer aquí, directamente mejor, primero, para que lo veáis, en el Fritzing. Aquí lo tengo, ahí lo veis, a ver cómo lo hacemos, lo hago un zoom menos, y lo que voy a hacer es subirlo todo hacia arriba, vamos a ver, así, para que se vea mejor, y cojo el teclado y lo voy a poner aquí, que lo voy a ir conectando a los diferentes, y luego esto es lo último que me queda. Hacemos un zoom más, ahí estás, entonces hemos dicho que R1 a 1, pues R1 a 1, R1, ahí lo veis, R1, no sé si lo veis, pero a 1, venga, ahora, R1 a 1, R2 a 2, creo que es así, ¿no? R2 a 2, perfecto, venga, pues R2 a 2, esto lo voy a poner todos en amarillo y ya está, que están bien. Qué feo. Ahora me he hecho mejor. R3 A3. Venga, pues R3 A3 y R4. Uy, qué feo. Ahora sí, R4 A4. Ahí tenemos todos. Voy a mirar a ver si habéis dejado algún mensaje por aquí. Me he equivocado en algo, no estoy mostrando. Vale. Pues sí, queréis lo hacemos con un relé, me da igual, sí, hola, porque además lo vamos a llenar, así que, pero bueno, da igual, un relé que un, sí, es lo mismo, o sea, en la lógica, de hecho es lo que dice, en la lógica me da absolutamente igual, o sea, realmente es el pin correcto, el abrir, aquí es donde cambia el código, pero el código es exactamente igual, solo aquí una instancia, bueno, columnas, el C, código, aquí voy, vale, aquí lo mismo, el C1 es el A0, el C1, mira, esto los voy a poner de color diferente, voy a poner las columnas, voy a poner de color, por ejemplo, marrón, venga, marrón. Luego el C2 es el 2, venga, C2 el 2, me voy aquí al 2, C2 el 2. C3 el 3, y ya me voy quedando sin pines. C3 el 3, ahí está. Y C4, 4, si no me equivoco, a ver si lo he hecho bien, C4, el 4, así es. Pues ya lo tenemos, lo veis aquí como queda. Vale, pues ahora lo que nos queda es conectarlo de verdad. Ahí está, o sea, ahora mismo estas son las conexiones que tenemos. Me voy a la pantalla, luego que no se me olvide, volver otra vez al... A ver si se ve la pantalla. Vale, venga, pues vamos a ir conectándolo. Me pongo el esquema, lo primero que voy a hacer es guardar. Lo mismo, esto lo estoy guardando y lo estoy guardando a Git. ¿Estáis viendo? No, aquí. Ahí está, vale, es que aquí voy a poder hacer... Hola. Bueno, venga, pues vamos a poner el teclado, ¿vale? Aquí, a ver, lo subo para arriba para que veáis. Y venga, pues ala, esto es un poco... Venga, pues entonces yo tengo aquí el R4, voy a hacer un zoom. Me estoy fijando, estoy viendo el esquema, precisamente está bien porque como ya tengo hecho el esquema en Fritzing, pues ya lo tengo hecho, pues más fácil. El R4 va a la 4, venga, pues hoy va que se mueva. Venga, el R4 al A4. Que el R4 es el gris. Venga, al A4, A5, A4. Y luego morado a la 3. Venga, que esto es bastante fácil. Yo creo que así, como van en orden. A ver... Sí. Creo que lo veis. Uf, no lo vais a ver mucho, pero da igual. Esto, cirugía... y ahí lo tenemos. Venga, va, a ver. Entonces, me comparo simplemente marrón que es SDR4. A ver, ahí lo vais a ver. A ver, disculpa, no, es gris. Voy a encender la luz. No, se ve bien. R4 a la 4, que es el gris, ¿vale? Luego el morado, ¿vale? Azul y verde, perfecto. Entonces, el amarillo, que ya es el C1, el amarillo que es el C1 va a la 0, correcto. Así que el marrón, no, el amarillo. Hombre, como están en orden es bastante fácil, ¿eh? No es... No quita que nos equivoquemos, pero... Y ahora ya solo me quedan estos tres, que sería, hemos dicho que el C2, que en mi caso es el naranja, el C2 va al 2, 3, 4 y 5, venga, al 2, 2, 3, 4 y 5, venga, pues, ahí está, vale, pues ya lo tenemos, teclado, vamos a ver si lo veo, vamos a ver, S1, S2, vale, ya tengo, venga, pues ahí tengo mi teclado. Vale, pues vamos a probar, que no se me olvide ponerla, que no se me olvide poner el código. Vale. Ahí está, venga, perfecto. Vale, pues el código ya lo veis, es bastante sencillo, lo mismo, me voy a... este lo he guardado, creo, archivo guardar, todo esto está guardado. De hecho, voy a hacer una cosa, y es que esto me permite archivo, exportar, y lo me permite como imagen, por ejemplo, como PNG, y directamente lo voy a guardar en el repositorio, esta imagen. Control acceso sencillo, esquema, control, veis, pone esquema, le voy a poner un guión bajo, el control accesos, BB PNG, ahí está, pues ya lo tengo en mi código, vamos a ver si se quiere ver, uf, lo he perdido, ahí está, ahí lo tenéis, el BB me lo exporta directamente en un PNG, ahí lo veis, y ahí lo tenemos, el PNG con las conexiones. Luego, esto, o incluso vosotros podéis copiaros mi código de GitHub y dejarlo mejor, porque el código, el FZZ, es decir, este código con Fritzing, os lo podéis importar y reusarlo vosotros como queráis. Este CSV, ¿qué es? Este CSV es el diagrama de bloques con un CSV en formato... Uf, qué horror, me he abierto otra cosa. Abrir con... ¿Con qué lo voy a abrir? Con este. Bueno, tampoco. Madre mía, me está aprendiendo muchas cosas. Bueno. Sí, porque esto... Y luego en SVG también. Esto, el SVG, ¿con qué me lo abre? Con Sublime. Madre mía. Uf. Vale. Bueno. Esto, ¿qué estamos? Venga, pues vamos a coger. Mira, madre mía, ahora venga a abrir todo. Venga, ahí está, ¿veis? Estos, ya me he abierto el diagrama de bloques. Nada, simplemente es un diagrama que es en CSV. Esto es una tontería, no vale para nada. De hecho, lo voy a borrar en formato CSV. Bueno, lo voy a dejar así para que, por si alguien lo va a usar. Y esto es el diagrama en bloques en formato SVG, que es en formato SVG, obviamente. Es un XML. Bien, y la Excel todavía sigue por aquí, no sé qué hace. Vale, bueno, a lo que estamos. Aquí tengo el control de accesos y estábamos abriendo, no me ha abierto, no sé por qué no me ha abierto el archivo, file en recientes, y era Keypad solo, ahí está. No sé por qué no me lo ha abierto. Ahora vemos, ahí está, esto le cuesta, la beta va un poco mal. Pero bueno, seguro, la verdad es que merece la pena hacerlo con la versión, sobre todo para adaptarse, para empezar, porque tiene bastantes mejoras sobre el IDE de Arduino clásico, y la beta 4 incluso funciona mejor que la beta 3. Ahí está. Bueno, mira, ahora cuesta un poco menos. Bueno, pues ya veis, ¿no? Ya lo tengo todo configurado y lo único que hace es, fijaros lo que hace es, en cada loop lo que hace es lee la key, es decir, la pulsación, ¿veis? En un char, y luego... Si custom key, es decir, si existe, directamente lo que hace es me lo imprime, ¿vale? Para imprimírmelo simplemente lo que hace es me coge el string, me coge el array de teclas y me dice, porque el custom key me devuelve, bueno, es un char, pero realmente es un byte, ¿vale? Realmente. Cuando haces un gate key me dice me da estos valores, ¿vale? Me da el dato, es decir, un valor del 1 al 16, que es como yo los tengo, S1, S2, S4, S5, S6, ¿vale? Es como funciona. Venga, vamos a probarlo. Lo mando a la pantalla. De nuevo, si no pongo el... Aquí está, vale, ahí está. Son las 7, menos 10. Quería haber acabado a las 7, pero bueno, igual, mira, igual la parte del motor me la salto y ya está, ¿vale? Y lo hacemos con un mensaje o con un LED, ¿eh? Con el propio LED. A ver qué error me has dado. Upload error, upload error, exit status. O sea, me ha dado un error saliendo. Ah, recurso busy. Me dice que el recurso está busy. No sé, está ocupado. Es decir, el puerto serie donde cargo está ocupado. Bueno, de momento voy a quitar la Excel esta, que no sirve para nada. Vamos a ver si ahora lo carga. Es decir, lo compila bien, pero me da un error a la hora de subir. Error, vale. No puede abrir el dispositivo, ¿vale? No lo puede abrir. O sea, esto será porque tengo el puerto serie. No tengo el puerto serie abierto. A ver. Ah, sí, aquí lo tengo. Igual es porque lo tengo aquí abierto. Lo cierro, ahí está. Claro, pues el puerto serie me sirve para cargar el programa y también para sacar el serial print. Vamos a ver ahora. Tenía el puerto serie abierto en el otro. Efectivamente, era eso. Lo tenía abierto en el otro sketch y por eso no me... Vale. Ahí lo tenemos. Y completado. Venga, vamos a ver. ¿En qué consiste? Ya vamos a teclear. Bueno, pues buena pinta tiene esto porque ya veis que cada vez que hago una pulsación me devuelve el valor S14. A ver si lo veis. Sí, mira, estoy, vale, aquí. Es decir, voy a pulsar, ya veis ahí tengo el teclado, voy a pulsar el S1, el S2, el S3, el S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, 14, 15 y 16. 16, 16, 16, 15, 11, ¿veis? Ahí lo tengo, perfecto. Pues ya lo tengo. Así que ahora lo que nos queda es integrar este ejemplo en nuestro código principal. Nuestro código principal, bueno, pues ya lo habéis visto, tiene que ser que una vez que yo ya tengo definido que ya es la tarjeta conocida de las dos tarjetas o de las X, me va a sacar y luego introduce pin. De hecho, si recordáis, a ver, no veis la pantalla, pero esta es la tarjeta buena. Ah, porque no tengo cargado el código. No, entonces nada, vamos a seguir. Bueno, pues venga, lo primero. Ahora sí que lo vais a ver, este es el proceso. Me cojo lo primero, vamos por partes. Incluyo la librería Keypad. Venga, pues me voy al código principal, que ya lo tengo aquí, y le digo, mira, librería... Keypad, vale, necesito, ya vais viendo, va creciendo y voy necesitando diferentes librerías. Siguiente, tengo que definir una serie de variables públicas, y esto, vale, pues estas variables, control C, las hago por aquí, que sería algo así como esto, vale, simplemente es las variables donde, ahí está, donde le digo las columnas, las filas, digamos, el mapeo de teclas, esto realmente es como mapea las teclas, 1, 2, 3, 4, ¿vale? El string de teclas simplemente son unos strings, ¿vale? Pues directamente cada tecla la mapea un string, S1, le puedo llamar un 1 o como queráis, pero bueno, en este caso lo he mapeado así con strings, con cadena de caracteres. Le digo los caracteres y me queda, los pines, quiero decir, ¿vale? Y me queda la parte de inicializar la instancia del keypad. Ahí está. Ahora sí que lo vais a ver. Que lo voy a hacer donde he inicializado las instancias del resto, ¿vale? Tanto de este, pues aquí. Ya veis que este lo voy a quitar también. Este, en lugar de ponerlo aquí, control X, lo voy a hacer, porque así voy ordenando. Es decir, lo que estoy haciendo un poco es ordenar. Voy a quitar esto, que ahora no nos hace falta, para que veáis la pantalla completa. Lo que hago es ordenar, es decir, primero defino las llamadas a las librerías, variables, o constantes, mejor dicho, constantes, o estos son unos alias, algunas constantes, instancio los objetos de cada uno, tanto del RFID como de la pantalla LCD, como del keypad, del teclado, y aquí pues aquí lo que voy a hacer es el pin, ¿vale? Entonces voy a hacer también byte. Ah, no, esto es un string, porque es un array, un string, un array de strings. String, le voy a decir pin, voy a llamarle pin 1 por si queremos, que van a ser 4, ¿vale? Es 4, es igual a, y igual a, ¿vale? Pues este sería el pin correcto, ¿vale? El pin correcto, y ya lo defino, pues en este caso son strings, bueno, pues le voy a decir, pues le voy a poner, por ejemplo, S2, S4, S6, S8, venga, así, S2, S4, este sería, o sea, ese sería el pin correcto, y el incorrecto cualquier otra cosa, S5, había dicho, bueno, S5 y S7, yo qué sé, y S7, coma, S7, da igual, es el pin que pongamos. A ver qué error me das aquí. Declare S. No, es una tontería, eso es un error. O sea, vale, estáis viendo que hay, obviamente diréis, vale, tengo aquí un... ¿Qué pasa si quiero añadir tarjetas y quiero añadir pines a cada uno, no? Obviamente eso es una parte que aquí no trataríamos. Para eso lo lógico habría que tener una base de datos a la que se conectara por Ethernet, por Wi-Fi, por cualquier otro método, se conecte y y directamente lo comprobaría contra Internet o contra una base de datos. No tiene que ser Internet, es una intranet, ¿no? Una red local. Sin más. Bueno, pues ya tengo mis pines, así que lo que voy a hacer es, vale, sería el begin, vale, aquí lo tenéis, char, custom key, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a hacer un bucle, un loop, que va a estar continuamente comprobando las teclas. ¿Pero cuándo? Pues aquí. Vamos a nuestro diagrama. ¿Es el pin correcto? Mira, muestra pantalla. Esto, voy a añadir aquí una cosa, que para que quede más claro, es vamos a añadir un elemento nuevo, que sería, a ver, me lo coge entre los dos, ahí está, perfecto, es le pin, es decir, voy a hacer un proceso que es leer el pin, una vez que me muestra por pantalla y solicita pin, de hecho, aquí si paso le dices, a ver, no, que no tengo cargado, vale, lee pin, me va a leer el pin y luego voy a comprobar si el pin es correcto, es decir, voy a añadir esta función lee pin, vale, esta función leePin, ¿dónde va esa función leePin? Pues justo después, una vez que el usuario es conocido y me muestra el usuario por pantalla y solicita pin, ¿vale? Esto, pues aquí lo tenemos, me voy al código principal y donde voy a hacer es leePin, luego lo podemos meter en una función, no lo voy a meter en una función, pero lo voy a hacer aquí, de la mensaje de inicio, aquí, justo ahí, ¿vale? Es decir, la tarjeta es conocida. Aquí ya habéis visto que si la tarjeta hace un return y vuelve otra vez, aquí, o sea que aquí me voy a poner un leepin, vale. Tengo que leer el pin, así que lo que voy a hacer es un bucle while donde voy a leer los pines, ¿vale? While true, un bucle infinito, obviamente tengo que hacer la forma de poder salir. Yo uso otro teclado, sí. Ah, vale. Esto es súper antiguo, es el mensaje. Súper antiguo. Voy con retraso leyendo los mensajes. Pero bueno, hay teclados, hay muchos. O sea que luego cada uno hay que buscar el teclado y la librería. Vale, while true. Y esto lo voy a poner aquí voy a poner un pequeño comentario. Vamos aquí. Que es leepin. Leepin. De hecho, esto podríamos poner comentarios en función de lo que hemos puesto, digamos, en nuestro diagrama de bloques. Leepin, ahí estás. Venga, leepin. While true, pues lo que hago es que hago leer pin. ¿Vale? ¿Cómo leía los pines? Pues ahí lo tenéis. Directamente, char custom key y ahí está. Bueno, esto no sería así exactamente así, pero lo hacemos así. Control V. ¿No me lo he copiado? Ah, sí, me lo he copiado. Así que leo pin, pero vale, el pin me falta la llave de cierre, exactamente. Y ahí me falta esto. Leo pin, vale, de acuerdo. Entonces, voy a hacer una cosa que es string pin leído 4, ¿vale? Ahí está, ¿vale? String, ¿vale? Voy a crearme una variable pin leído que es con la que, donde voy a almacenar esos teclados, ¿vale? Y luego es un contador que llama int i igual a 0, donde voy a acumular el número de pines leídos, 0. Ahí está, pin, punto y coma, ¿vale? La variable que existe aquí, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es char, va a estar leyendo continuamente. En este bucle va a estar continuamente leyendo. Si hago una pulsación, if custom key, lo que hago es y más, es decir, sumo 1, ya he leído 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, en este 4, ¿vale? La voy a imprimir, ¿de acuerdo? Sin problemas, y le voy a decir que pin leído i, control C, pin leído i, es decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, es igual a esto de aquí. Ahí lo tenéis. String, teclas, correcto, ¿vale? Exactamente, teclas, ahí lo tenemos. Y aquí me falta el punto y coma también, ¿vale? Lo puedo imprimir. De hecho, esto lo voy a leer. Bueno, lo voy a imprimir. Es más, esto no lo voy a hacer por no alargarme mucho tiempo, pero lo lógico sería, bueno, no sería lógico. Podríamos sacar por pantalla el que hemos sacado. No lo voy a sacar por pantalla, lo voy a sacar por el monitor serie. Bien, pin leído, ¿vale? Es un array de 4 strings donde yo le digo teclas, cojo la custom key, que es lo que me ha leído, -1, lo convierto a entero y lo meto, ¿vale? Entonces ya tengo, perfecto. Así que lo hacen. Entonces, ¿y cómo salgo de este bucle? Custom key, vale. Pues aquí, if y es igual a, ¿qué? A 3, o sea, 0, 1, 2, 3, es igual a 3, le digo break, no return, obviamente, porque return saldría del bucle loop, break, es para salir del bucle while, así que con esto, break, salgo del bucle while. While true, lo compruebo, igual me falla alguna cosa, luego lo iremos viendo, vale, ya lo tengo hecho. Ahora lo que tendré que hacer es comprobar pin, voy a comprobar pin, lo mismo, es algo muy parecido, if, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, lo voy a hacer igual que el otro lado, vale, para ir más rápido porque ya llevamos 2 horas. Además puedo comprobar, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Lo voy a hacer de otra forma, venga, va. For, por cambiar, por buscar for int y voy a usar, me da igual i porque i es una variable que existe aquí. No, voy a usar for j, por si acaso, for j igual a 0. Punto y coma. Y mientras j sea menor que 3, punto y coma, j más, es decir, voy a recorrer el array. La verdad es que me despista un montón, por igual me estoy equivocando. To match this for int igual a 0, igual está bien, pero vamos, me despista un poco el nuevo ID. Vale, voy a recorrer los dos strings, es decir, ahí tengo dos arrays. Uno es pin leído, control C, control V, y el otro es el pin que yo he seleccionado, que es, ¿cómo le he llamado? Pin 1, venga, pin 1. Soy muy malo poniendo nombres. Te faltan los paréntesis en el i igual a, vale, genial. I igual a 3, gracias, ahora lo vemos. No me faltan, no me hace falta. José, no me hace falta porque como solo es una línea, solo me coge la primera línea. Mira, Arduino Reference Elif. Lo puedes poner, pero no hace falta. Pero siempre al reference. Tampoco fío mucho de mí. Y siempre, ni siquiera me fío yo de mí mismo. If, elif, vamos a ver, aquí está. Me voy al if, si está en algún sitio. ¿Dónde estás? If. ¿Dónde están las funciones, variables, estructura? A ver, ¿dónde estás? El if. Aquí estás, vale, en estructura, exacto. Vale. En el if, algo que aprendo, sí, para eso estamos, ¿no? Vale, en el if siempre pones, pero si pones de brackets, como pone aquí, de brackets, pueden ser omitidos después de una instrucción if, si este es hecho, en la siguiente línea, ¿vale? Es decir, si solo está hecho en una línea, te puedes omitir los brackets, ¿de acuerdo? Pues por eso lo he puesto. Vale, entonces, lo que voy a hacer es, voy a leer, entonces le digo for pin, y este será J, entonces voy a comparar pin 1, J, vamos a ver, J. If pin leído, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, voy a comparar, vamos a ver ahí, le voy a poner un espacio para que quede mejor, aunque da igual, no hace falta. Salgo, vale, aquí me falta otra cosa. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa, no lo voy a poner, pero aquí, en este while, fijaros que si no tecleo, se quedaría para siempre aquí. Aquí yo lo pondría, uso un timeout. 15 segundos, etcétera. Bueno, sería bastante fácil. Le diría un signet long, time no, porque time estará reservado. Voy a ponerle tiempo igual a milis. O sea, cojo el tiempo que hay en ese momento, milis. Ahí está, punto y coma. Aquí hago el while y le digo if milis el tiempo actual menos tiempo es mayor que ahí está, joder, como estoy, mayor que 15.000, o sea 15 segundos. Voy a poner aquí otro paréntesis. ¿Vale? Sí, el tiempo desde que yo he entrado aquí a comprobar hasta es mayor que es mayor de 15 segundos, ¿qué le voy a decir? Mira, aquí sí voy a poner unos brackets, unas llaves. Le voy a decir esto. Directamente es un timeout. Mira, para ir más rápido sería algo como esto. Ahí estás. Mira, qué fin. Ahí estás. Mira, eso no lo tengo, pero lo podría poner en el control C. Aquí estás, vale. Le digo limpio y le digo demasiado tiempo esperando. O le voy a poner timeout. Es decir, un timeout. Timeout. Le digo un timeout del ISO y mensaje inicio. Y obviamente un return. Ahí está. Obviamente aquí. Wille, está todo bien. Sí, ahí está. A ver, un segundito. Y debería también hacer esto, ¿vale? Voy a parar la banda. Ahí está. Es decir, aquí directamente no salgo del while, directamente salgo del while, pero no, salgo del loop y directamente vuelvo a hacer, ¿vale? Bien, pues ya hemos puesto un timeout. Así de fácil es poner un timeout. Si tardas más de 15 segundos en poner la tecla, cojo y paso de ti y vuelvo otra vez a empezar y no te abro la puerta, ¿vale? Comprobar pin, ¿vale? Comprobar pin leído, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Venga, entonces, si pin leído es igual, continúo, vale, en caso contrario, a ver cómo lo hago, lo quería hacer de otra forma, por cambiar, ¿no? por aprender, bueno, si es distinto, lo que le digo es aquí tampoco voy a poner, hago un break, no, sí, bueno, un break, venga, exactamente, vamos a ver, hago un for, break, punto y coma, En cualquier momento salgo y debería salir de aquí. Vale, voy a comprobar. Si en algún momento alguno no coincide, directamente. Vale, venga, vamos a hacerlo aquí. Y vamos a hacer también una salida. Vamos a hacerlo así. ¿De acuerdo? Sería una salida similar. Es decir, algo sería el mismo código. Luego todo esto lo podemos refactorizar. Refactorizar es volver a revisar el código y refactorizarlo. Es decir, estamos haciendo en la primera fase, es hacerlo en una función, que sería esa salida. Porque estamos, una vez que repites código, luego esto se puede, que sería esto de aquí, que sería esto exactamente, error por LCD, fijaros, aquí está, que realmente es, lo hemos puesto, o sea, es, lo hemos pensado de una forma y lo estamos codificando, lo hemos pensado aquí. Si es correcto, no, ¿veis? Es la misma función, si es que además al final lo vas pensando y lo vas viendo en el esquema, ¿vale? Pero bueno, luego lo haríamos en una función, pero no lo voy a hacer así, y luego lo refactorizamos o lo queréis y lo utilizáis, o si un día me apetece cojo, a ver, y no he copiado todo el código, así que lo leo. Error por LCD, ahí lo tenéis, control C, y comprobar pin, vale, entonces... Si en algún momento cualquiera, ahí estás, vamos a ver, error por LCD, les meto aquí unos, si haces control T debería hacer la identar, pero no lo hace. Vale, entonces error por LCD, ¿vale? Lo limpio, en lugar de tarjeta digo pin incorrecto, ahí está, pin erróneo. Le meto un delay de 2, mensaje inicio y ya salgo, y ya está, que es lo que hemos dicho aquí, directamente sales y te vuelves. Y una vez que, y si todo ha ido bien, voy a ver si hay un mensaje por aquí. Vale, y si todo ha ido bien, ya, entonces ya lo tenemos, es decir, ahora mismo ya abrir puerta, pues le voy a poner, le voy a decir... serial.print, lo saco por pantalla para verlo, ¿vale? Println, abrir puerta, comilla, abrir puerta. Esto tiene mucho, esto es muy, muy mejorable, pero de eso se trata. Hacemos la primera versión y luego lo vamos mejorando. ¿Y cómo abriría la puerta? Pues vamos a hacerlo de la forma que es. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues digital write. El pin 13 no puedo usarlo. Digital write. Voy a usar a ver, algún pin que me quede. El pin 8, por ejemplo, 8,height. Enciendo el height. El paquete para. Abriría un relé. Ya está. Pues punto. Ya está. Entonces, yo aquí, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo. Voy a coger aquí. Y le voy a decir, estos errores me mosquean, pero es que no es. Vale, ¿y qué voy a hacer? Pues imprimir por pantalla. Pues mira, oye, abriendo puerta, puerta abierta, control C, y con esto ya acabaríamos. Control V, LCD clear, le digo aquí, escribe, y le voy a decir, puerta abierta, puerta voy a encender la luz, puerta abierta, guay, y ya tengo la puerta abierta, ¿vale? Espero algún delay de 5 segundos, por ejemplo, ¿vale? Sí. Pondría el relé, vamos a imaginar que es un relé, un allow, por ejemplo. Si funcionara así, habría que ver cómo la puerta funciona, etcétera, o mover un servo, como queramos. Y lo mismo haría un puerta cerrada. Control V, puerta cerrada, cerrada. Y vuelvo a esperar 2 segundos, no hace falta 5. No me lo ha cogido. Y y ya está, ¿vale? Cierro la puerta y vuelvo otra vez y ya he abierto, que es justo. Es el pin correcto, sí, abrir, muestro estado de puerta y vuelvo, ¿vale? Así que ya lo tenemos hecho. ¿Qué nos queda? Probarlo, obviamente. A ver qué le pasa a esto. Ahí estás, ¿vale? Así que solo nos queda probarlo. Y con esto tenemos hecho una primera versión. Muy mejorable, por supuesto, pero bueno, pero es una primera versión funcional. Seguro que mejora, se puede. Vamos a ver que hay un error. Todavía no me acostumbro a cómo mandan los mensajes esto. Vamos a ver, print text. Vamos a ver, mensaje inicio, void setup, seguro que me he olvidado algún punto y coma por ahí arriba, seguro. Vamos a ver. Void setup, ahí está, mira, ¿qué te digo? ¿Qué te he dicho? Cuando empieza a hacer muchos mensajes, eso es que me he olvidado algún punto y coma. Vale, 2 horas, vale. A ver, otro error, sí. Output, generating... Ay, otro error, sí que no, sí. La verdad es que me cuesta, con este todavía no me he acostumbrado a ver los errores. Vamos a ver, el pin leído, este en la línea 100. Ah, un punto y coma, sí. Además aquí lo pone, expected punto y coma. Línea 100, lo que pasa es que debería haberlo visto mientras escribo. Y más, ahí está. Y sería el punto. Bueno, realmente sí que te avisa, pero yo no le he hecho ni caso. O sea que... Vale. Compila otro error, venga, a ver, error, ¿dónde das error? Vamos a ver, otra cosa sería el print LN, me falta la T, esto es la línea en abrir puerta, vale, en abrir puerta, esto no os habéis fijado, es no normal, print puerta, print, fíjate, lo curioso es que me lo pone en marrón, porque si no me hubiera dado cuenta. Venga, ahora a ver si conseguimos ya que compile 3 errores, bueno, con lo que hemos codificado. Pero realmente cuando funcione bien este IDE te irás dando cuenta sobre la marcha, o sea, a medida que haces el código. Y otro error, venga, a ver dónde está el error. Ah, no, está bien. No, ah. Error cargando, lo mismo. Nada, el error es a la hora de cargar. Aquí está. De hecho, lo que pasa aquí, eso es porque tenía abierto, es que va muy retrasado. Realmente compila mucho más rápido, pero a la hora de sacarlo por aquí por pantalla, esta versión beta lo hace más lento. Y de hecho, porque es... Ahora sí. Ahora ya debería... Ya no me han dado mensaje de error, ya upload, ahí está, vale, pues ya lo tenemos. Como tenemos, de hecho, fijaros que mira, aparece aquí la parte del Git, esto es... ¿O qué es esto? No, ¿qué es esto? Me tengo que adaptar todavía, tengo que aprender un poquillo más, tengo que aprender un poco tengo que trabajar un poco con este IDE de nuevo de Arduino. Bueno. Realmente ya lo he compilado, ¿eh? O sea que, pero veis el mensaje va súper lento aquí. Esto es un pequeño fallo, pero bueno, mejor, como en algún momento hay que trabajar, es un buen momento ahora. Bueno, voy al monitor serie, venga, ya está completado, ya lo ha hecho todo y ya tengo el monitor serie, ¿vale? Entonces vamos a ir probándolo. Venga, vamos a poner primero la tarjeta esta, tarjeta desconocida. Uf, qué lento va. De hecho, esto me pasa alguna vez, a medida que voy trabajando. Vale, tarjeta desconocida, ¿vale? Control de acceso, vamos a ver si lo veis bien. Esperad, vamos a ver. A ver, es que no veis muy bien. Voy a ver si lo puedo poner esto aquí. Aquí, a ver, así. Entonces solo me hubiera quedado la parte del... ¿Cómo se llama? del servo, del motor, pero bueno, da igual, si es, al final es... Vale, tarjeta desconocida y tarjeta control de acceso, ¿vale? Vale, perfecto. Voy a poner la tarjeta correcta. Tarjeta leída, introduce pin, ¿vale? Entonces ahora tengo que poner un pin. Si espero 15 segundos... Vale, voy a poner algún pin, ¿vale? Entonces tengo 15 segundos, si no, me echa. S6, perfecto. S7. Me ha echado ya, ¿verdad? Ahí lo tenéis, me ha echado, ¿vale? De hecho, aquí no pone, pero... Control de acceso, espero tarjeta. Control de acceso, espero tarjeta. A ver el delay, perdón, el delay, el... ¿Cómo se llama? El timeout. Imprimía por un timeout. A ver, un segundo. If mensaje, eso lo tenía un poquito por aquí. Vamos a ver, porque no lo he visto. O sea, directamente me ha echado porque he tardado más de 15 segundos, pero no me lo ha mostrado por pantalla. Vale, y voy a hacer una cosa también. Además aquí voy a hacer otra cosa que es... serial, ay, timeout. Así lo veo por el serial punto, a la hora de hacer debug, print ln timeout, ¿vale? Entonces así ya sé, print ln timeout, vale. Vale, pues nada, lo compilo. De hecho ahora aunque tengo el monitor serie, no me va a dar error porque como lo tengo abierto dentro de la misma pestaña, él lo cierra y lo abre, pero si lo tengo abierto en otra pestaña, de hecho lo que voy a hacer es voy a ir cerrando esto de aquí. Lo cierro. Este es el keypad, solo así. Venga. Vale, ahora ya está. A ver si me da ahora. Entonces, control de acceso, lighting. Ahora mismo tengo la duda. Tarjeta desconocida, perfecto. Ahí, vamos a ver el monitor serie. Ahora. Y lo vemos un poco más grande. Vale. Venga, tarjeta acceso, vale, venga, tarjeta desconocida, vuelvo a pasar a otra tarjeta, ahí tienes, me dice tarjeta desconocida y paso la tarjeta correcta, tarjeta conocida, vale, perfecto, meto un pin, por ejemplo, el S1, S2, S3, pin incorrecto, ahí lo tienes, así que directamente vuelve otra vez a control de acceso, espero tarjeta, ahora ya puedo hacer lo que me... Vamos a ver. Creo que aquí hay un error. A ver, tarjeta, espero tarjeta. Vale, introduce pin. Le voy a meter, por ejemplo, S1, 1, 2, 3 y 4. Algo. Solo lee 3. Y de hecho, tarjeta conocida. Y además no me saca nada de error, pero me ha dicho pin incorrecto. Vale. De hecho, bueno, voy a volver a probar. Hay un pequeño fallo. A ver. 1, 2, 3, pin erróneo, sí, me lo dice perfectamente por pantalla, pero el pin erróneo me está leyendo solo 3, no sé por qué, o no, a lo mejor no me está mostrando el cuarto, por eso, vamos a ver, me voy a la sección de comprobar pin, menor 0, 1, 2, 3, menor, o igual que 3, ahí hay un error, ¿vale? Tiene que ser desde 0, 1, 2 y 3, ahora sí que sí. ¿De acuerdo? Ahora sí que sí. Vale, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. LCD print y también lo que voy a hacer es lo mismo, un serial print, ¿vale? Serial print LN, ¿para qué? Pues lo mismo. Ay, ¿qué ha pasado esto? Ay, esto es cosas nuevas y con los cambios que no sé cómo lo he hecho. Working tree, esto es lo de... Nada, ahí está, vale. Espero no haber roto nada. Serial.println pin error. Así simplemente lo veo también por pantalla, por el serial y para hacer debug. Luego esto se quita y punto. Vale, no hace falta porque lo único que hace es ocupar memoria, pero bueno, tampoco. Ahora, obviamente, en esta fase es fundamental. Pues nada, pues vamos a ir a 2 horas y media, ¿vale? O sea, quedan 8 minutos, así que todo esto luego lo subiré a YouTube, ¿vale? Así que a mi canal de YouTube, así que todo este vídeo lo tendréis. Porque ya casi lo tenemos, casi lo tenemos. Writing. Venga, pues vamos a probar la parte... ¡Ánimo! Venga. Lo mismo. Ah, se me ha caído por aquí un cable. A ver, ¿lo veis? Sí, es que quiero que veáis todo. Y además yo quiero ver también el serial monitor. Ahora acabo, ¿vale? Me llaman. Porque quería acabar a las 7 y me quiero ir a dar una vuelta esta tarde. ¿Dónde está el cargador? ¿De qué? Del móvil. Luego te lo busco, ¿vale? Vale. Ya está, venga. Monitor serie. Ahí está, venga, tarjeta desconocida. Paso una tarjeta. Espera, ¿quién va? Paso, tarjeta. ¿Lo veis bien? Sí, control de accesos, vale. Tarjeta otra vez y tarjeta desconocida, venga. Meto la tarjeta conocida. Ahí está. Introduce el pin. Vamos a ver, venga, pues voy a poner S1, S1, S1 y S1. ¡Ay! ¿Otra vez? No, voy a pasar, a ver. Voy a poner S2, S2, S2. Si solo pongo 3, ¿por qué me dices? Ah, ajá, ajá. Ah, no, no, porque el problema no está aquí, el problema está aquí. A ver, 0... Aquí está el problema. Empiezo en 0, leo un 1. Ahí va. 0, 1. Claro, es que es igual a 4. Claro, ahí está el problema. Porque es 0, pero la primera tecla es un 1, el tecla es el número 1, y entonces el I más. No, no, quieto, pero no, no es esto. E3, ahí está. El 0, correcto, el I más, porque si no, me lo va a leer en el pin 0 y me la vamos a preparar, porque quiero que lea desde 0 hasta el 3. Si esto es esto y hago un I más, ¿vale? Es decir, en el 0 me va a meter en el elemento 0 teclas y me lo imprime, y entonces ya tengo 1, ya he leído 1, ¿vale? O sea, 0, 1, vale, es la lógica, ¿vale? Y tengo 1, 2, 3, y en el cuarto, ahora sí que está. Vale, venga, lo vuelvo a compilar. Ahora sí, lo mismo. Pequeños errores que se van sobre la marcha. El I++, por supuesto, porque si lo ponía antes me lo iba a poner en la posición 0, en la posición 1, yo quiero que sea en la posición 0. 0, 1, 2, 3, 4. Vale. Ninguna duda por aquí. Bien. Venga, y pongo en grande el serial monitor para verlo. Poco ya quedará. A ver qué tal veis. Se ve bien. Vale, en la pantalla. Muy bien, venga. Tarjeta incorrecta. Venga, tarjeta desconocida. Tarjeta conocida, leo el pin, 1, 2, 3, 4. Pin erróneo, y vuelvo otra vez con la tarjeta, venga. Ahora obviamente no. Vale, voy a esperar, voy a hacer el timeout, ¿vale? Voy a poner el 1, el S1 y el S2. Y vamos a esperar, creo que en 15 segundos. Tarjeta... Uy, se me están cayendo los cables por aquí. Timeout, perfecto, genial. A ver, yo espero. Se me ha caído un cable por aquí, luego lo cogemos. No creo que haya más cables. Bueno, perfecto, vale, pues ahí tenemos. Vuelvo a poner, y no me acuerdo cuál es el pin correcto. Creo que era él. Vamos a ver. Aquí, estos son los. El pin correcto era el que no me acuerdo. Lo voy a poner S2, S4, S5, S7. Venga, pues paso la tarjeta. Y le digo S2 S4, S5 y S7. ¡Uy! Me he equivocado. Acá, S5, es que me he equivocado. Pin incorrecto, vale. Que es que me he ido una... Venga, tarjeta desconocida, no, que es esta tarjeta. Ahí está, tarjeta. S2, S4, S5 y S7. Ahí está, puerta abierta. Y ya hemos abierto puerta. Puerta abierta, ¿lo veis? Puerta cerrada, 1, 2. Y vuelvo otra vez al control de accesos. Ya lo tenemos hecho. ¡Jo, qué bien! Justo 2 horas y media. Bueno, yo había preparado algo de trabajo antes, obviamente, pero bien, ya lo hemos probado. Así que ya hemos probado y ahí lo tenéis. Así que esto es un proyecto, vale, luego todo esto, mira, lo voy a coger, lo voy a guardar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer una cosa es, lo voy a guardar todo. Ya tengo guardado el código, perfecto. Este, ahí va, este de aquí lo voy a guardar de nuevo, archivo guardar. Y ya está, ¿vale? Perfecto, bien. ¿Qué más me queda por guardar? Creo que nada, ¿no? Aquí está, así este me queda. Que creo, sí, aquí he hecho un pequeño... Vamos a hacer una cosa... Y ya con esto acabamos. Simple. Luego obviamente, esto luego se puede recuperar. Yo o vosotros podéis clonar mi código, o sea, no solo el código, sino toda la documentación y mejorarlo, ¿vale? Perfecto, esto lo guardo. De hecho, este fichero está compartido. El enlace lo he dejado, si no recuerdo mal, en Git. Aquí, ¿vale? Creo que el enlace. Porque yo os dejo el esquema, pero si lo queréis modificar, vamos a ver, diagrama de bloques, ahí lo tenéis, el Lucidchart, link para compartir, ahí lo tenéis. Vale. Ay, mira, ya, ¿veis que ya aparece bien? Es que se había cacheado. ¿O no? Z, muestra, mensaje, tarjeta, A ver, fíjate, claro, ¿veis? Si es que lo había hecho, vamos a poner aquí un le, tarjeta, ahí va, control Z, le, tarjeta RFID, vale, hago un fail safe, es decir, este fichero lo podéis coger vosotros y lo podéis copiar y editar en Lucidchart, si queréis, es muy mejorable, se puede documentar mejor, pero bueno, mejor algo que nada documentado, vale, entonces lo voy a exportar como fichero PNG. Muchísimas gracias. Pues nada, ahí lo tenéis. Ya veis que ha funcionado, así que todo esto ahora al final lo que se trata es de documentarlo todo y que esté disponible y que cuando en cualquier momento si yo dentro de una semana, 2 semanas quiero retomar, vuelvo a revisar el código, pero ya tengo la base hecha y algo que funciona y sobre todo documentado. Vale, me lo descargo mientras, así aprovecho el rato. Vale, en eco, hola. ¿Qué tal? A ver si nos vemos. Y el control de accesos, lo mismo, me lo voy a documentar por aquí, diagrama, control de accesos, es el diagrama, ahí está, guardar, me lo guardo, reemplazo y lo cierro, ¿vale? O sea que ya lo tengo hecho. A ver, algo más que no me olvide. Algo más que no me olvide por hacer. El Fritzing ya lo hemos guardado. De hecho, yo creo que el Fritzing... Si me voy a la imagen... Ah, no, esta es otra imagen. Si me voy al Fritzing, a la imagen, yo creo que estaba ya toda la conexión hecha. A ver. Así es. O sea, todo menos el servo, que bueno. Esto en cualquier momento. Bueno, José, a ver si nos vemos. Ya está todo documentado, creo que sí. Luego esto, si queréis, os recomiendo, pues lo podéis pasar a cualquier página tipo Instructables, Instructables, por ejemplo, Instructables. Podéis subirlo, etcétera, pero bueno, a mí GitHub me gusta, luego es fácil luego modificarlo, etcétera, etcétera, Y hasta ahí esto está bastante desordenado esto, pero bueno, control de accesos, bueno, pues que yo sepa, a ver, que me quede algo más. Aquí tengo, bueno, este dato, este esquema, mira, este por ejemplo, el esquema de bloques ya está hecho, esquema de, mira, diagrama de bloques, mira, pues no me cuesta nada documentar esto, que es, no es diagrama de bloques, sino es, esquema de conexión, diagrama de bloques, vale, diagrama de bloques, y voy a poner esquema de conexiones. Esquema conexiones, ¿vale? Esquema de conexiones de Fritzing, diagrama de bloques, venga. Y aquí lo que me hago es me cojo y le copio lo mismo. Le voy a poner el esquema, vamos a ver, y así ya lo dejo documentado. Esquema, ¿cómo se llama el ficherito este? Aquí está, esquema, control C, PNG, V... que realmente no hacen falta estos esquemas, pero da igual, ya que los tengo, esquema, esquema. Y que me he olvidado por aquí, que no me lo coge bien, esquema, control bloques, ahí está. Vale. Vamos a ver el fichero, esquema, que aquí también tiene un espacio, lo quito, lo pongo, vale, ahora sí, lo guardo. A ver si me sale el esquema. No me sale. A una leche más falta. Control accesos. Lo mismo. Hay que meterle ahí un guión. Vamos a ver. Se me ha olvidado poner un guión que no coge. Seguramente para con espacios habrá alguna forma de hacerlo que no lo sé. Pero Google seguro que nos lo enseña. Venga, ya ahora ya. Control S. Ahí está, ¿vale? O sea que ahora ya veis que, bueno, es súper feo esto, o sea que vamos, luego se puede hacer mucho mejor. Pero ya veis que he insertado las imágenes. He insertado las imágenes, diagrama de bloques, esquema de conexiones, bueno, es una forma de hacerlo. A ver qué más me queda por documentar, nada. Y directamente me cojo y me lo... Vale, me subo el FCZ modificado, la imagen, el readme y el control de accesos funcionando. Hago un commit y lo subo a GitHub, que es... ¿cómo le vamos a llamar? Vale, final del vídeo. Aún queda mucho por mejorar, pero... Pero bueno, es lo básico de un control de accesos uniendo tres elementos, en este caso tres, no cuatro, pero... Así que, una vez que esté hecho, en un momento ya está subido y lo tenéis ya disponible en GitHub. A ver, que se vea bien. Ahí, perfecto, ahí lo veis. ¿Veis? Ya aparece el esquema de conexiones. Vale, así que... diagrama de bloques con todo el código y todo lo que hemos hecho lo tenéis aquí en esta URL, ¿vale? En GitHub, jcrespo, control accesos, sencillo, Arduino. Y ya está, o sea que esto, ahí va, aquí esto lo cierro y simplemente estoy asegurándome que esté todo bien. Pues oye, ha estado bien. La verdad es que estas cosas, por lo menos si sale, y han salido los típicos errores que salen, o me salen a mí, seguro que algunos lo hacen mejor, otros le cuesta más, otros le cuesta menos, pero bueno, vamos a ver, esto... Pero acabamos ya, así que, bueno, pues os veo... ahora acabo, ¿vale? Ahora acabo aquí. Os veo en los errores son los mejores... Claro, exacto, José. Bueno, pues nos vemos en el Arduino Day con el UR Maker, haciendo los robots de sumo, así que os animo, lo emitiremos también en directo, todavía no sé cómo, pero ya os pasaré en la lista de correo, seguro que os enteráis, así que nos vemos. Así que adiós y que tengáis una buena tarde y un fin de semana lo que queda y una buena Semana Santa. Adiós.